Arratsaldeon eta eskerrik asko tortzagatik guztiei. Bueno, hau da La Pública, batzukia dakizue jadanik imaginatzen dut, hau da La Públicaren barnean badagoen ekintza bat. La Pública oso programa berezia edo ezberdina da, bueno, no sé si es especial o diferente, pero sí que por lo menos es un programa completo. La Pública es un programa completo que en realidad solo quiere responder a una sola pregunta o por lo menos quiere surfear sobre las posibles respuestas a una cuestión que es cuáles son las posibilidades de las prácticas artísticas de crear esfera pública. Entonces, a partir de esta pregunta que surge del texto Agorafobia de Rosalind Deutsch, nos hemos liado la manta a la cabeza y desde Consoni hemos decidido hacer un proyecto que lleva de nombre La Pública y que La Pública pues responde a precisamente a esta cuestión y lo hace de diferentes maneras. Y hubo en octubre unas actividades de apertura que fueron un radio magazine y una performance en Beside, en el monte, con Gerard Ortín. Y luego tenemos esta actividad que es un seminario que no solamente intenta responder a esa pregunta de la construcción de esfera pública desde las prácticas artísticas, sino que lo hace en diálogo con las pedagogías críticas. Entonces, este seminario ha constado de dos sesiones. Una fue con Estina Hebert y Bani Brusadín en Bilbao, y la otra con Aida Sánchez de Sergio y Irene Mengual hoy, que concretará sobre la actividad de hoy y hablará más Ana Revuelta. Y nada más, decir que os invitamos al resto de actividades, que también hemos realizado un taller con Latitudes, los siguientes serán con Petra Bauer aquí en Tabacalera y otro de Ann Mertens en Consoni, que este proyecto está coordinado y dirigido por Consoni, que cuenta con la coproducción de Tabacalera y Donostia Bimilla Tamase, y así como con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, y que gracias a estas complicidades y en concreto con el Departamento de Mediación, pues que es un gusto trabajar y estar trabajando, que no solamente, o sea, que son apoyos de dimes y diretes, de qué te parece, entonces por aquí, por allá, y entonces vamos de este lado, vamos del otro, ¿no? Entonces está siendo un trabajo en ese sentido, pues bueno, fructífero. También decir que tenemos otros dos grupos de trabajo vinculados a La Pública, que son personas que nos están ayudando con la conceptualización y con la programación futura que vaya a suceder en el 2016, que todavía está por construir, pero que sabemos que la radio tendrá un protagonismo importante como formato de difusión y de mediación de contenidos. Y por lo tanto habrá una radio web y un radio simposio, un simposio internacional en 2016, en el que intentaremos seguir conversando. Que una de las cuestiones que aterrizaba, de hecho, el grupo de trabajo es que quizás más que esfera pública hablar de debate, igual es hablar de conversaciones. Seguiremos conversando sobre todas estas cuestiones y nada más. Ayer en el metro una señora hablaba de La Pública y pensé, le teníamos que haber grabado para haber hecho promoción, porque ni la mejor agencia de la publicidad, ¿sabes? No, porque La Pública hay que defender a La Pública. Se refería a la educación y a la universidad pública, que también viene al cuento y al caso, pero mira, pensé que era para grabarle. Y ya está. Vale. Y es que... Tú, estoy de acuerdo. Vale, pues, bueno, arratsaldeon denoi, mil esker, urbiltzagatik. Pozgarria da benetan, bueno, aurpegi ezagunak ikustea, hola, pixkate hezkuntza mediazio inguruan gabiltzanak urbiltu zaretelako, baina baita ere aurpegi berriak ikustea beti plazer bada. Orduan, bueno, Mariak esan duen bezala, gaurko mintegiaren helburua izango da pixkate galdera horri erantzuten saiatzea, nola eraikitzen da esfera publikoa pedagogia kritikoetatik, hezkuntzatik, mediaziotik, zein daitekeen hor. Baita ere, bueno, esfera publikoaren nozioarekin agian batzuntzat oso familiarra da, beste batzuntzat ez hainbeste, baita ere kontatuko digute pixka bat nondik enfokatzen duten beraiek.
Orduan, bueno, asmoa da, hasieran Aidak hitz egingo du, eta gero Irenek hartuko du hitza. Guretzako galdera honi erantzuteko oso, bueno, gonbidatzea oso beharrezkoa ikusten genuen bi pertsona hauek, ezagutzen ditugulako aspaldi eta beraien praktikak iruditzen zaigu oso kokatuta daudela termino hauetan. Bueno, ya les presento igual en castellano para que me entiendan. Que bueno, Aida Sánchez de Serdio, que bueno, es investigadora, educadora, investiga también en torno a las prácticas artísticas colaborativas, cultura visual. Y bueno, ahora mismo también está colaborando con el Departamento de Públicos y Educación del Reina, y bueno, larga trayectoria y experiencia también en estos debates. Nos parecía muy interesante que estuviese así aquí con nosotras hoy. Y también está Irene Amengual, que viene de Mallorca, de Es Baluart, que también es investigadora, educadora, y concretamente Irene sí que va a hablar de un proyecto que están desarrollando en Es Baluart, que se llama Cartografiemnos, que bueno, ella nos va a explicar mucho mejor luego. Entonces, la idea es que luego, también teniendo en cuenta de que mucha gente de la que estamos aquí también tiene nuestras propias prácticas, seguro que tenemos problemáticas, dudas, retos, en fin, la idea es que luego haya un diálogo, o sea, que tengamos la oportunidad de seguir aprendiendo, de poner en contraste también diferentes experiencias. Así que os invitamos a que después de la explicación, ponencia, que nos quedemos a dialogar, a conversar juntas. Una cosa práctica, van a estar, bueno, la ponencia, la mesa se va a proyectar en streaming, no sé cómo decir, emitir en streaming, entonces en principio sale esto, pero bueno, si alguien tiene problema o lo que sea, pues os ponéis detrás, pero bueno, ahora no creo que salgáis, si no me dirán, se ve así como de detrás. Y bueno, nik uste dut horrekin nahikoa, así que hasiko gera eta gero edukiko dugu aukera hitz egiteko danok, vale? Mi esker. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación. Es un placer estar aquí y me alegro un montón no solo de poder compartir esta sesión pública, sino también de poder compartir mañana las sesiones de trabajo con todos los grupos que estáis trabajando alrededor de este proyecto, poderlo conocer mejor y poder compartir experiencias y que podamos aprender de esto. Así que vaya por delante el agradecimiento. Y bueno, os cuento un poco lo que pensaba hacer en esta presentación. Al ser la invitación, al girar alrededor de la noción de esfera pública, una de las primeras cosas que tuve que hacer fue como refrescar los debates al respecto de este tema, porque no es una noción que yo use con mucha frecuencia, aunque entiendo por qué se usa y por qué es pertinente en este caso. Necesitaba como volver a pensar sobre ella. Tenemos cerca los debates acerca de la crítica de la esfera pública burguesa o habermasiana, es como frecuente ya esta discusión, y bueno, hasta ahí lo tenía, pero digo, bueno, vamos a volver a refrescar qué me sugiere o desde dónde creo que podríamos hablar de la esfera pública. Y una de las cosas que pensaba era que cuando hablamos de esfera pública, uno de los primeros problemas con los que al menos yo me encuentro, no sé si hablar en plural siempre es un poco tramposo, nos encontramos, bueno, ¿quiénes? Es que cuando hablamos de esfera pública nunca queda, como es pública, como que todo el mundo tiene cabida, toda palabra es legítima, podemos expresarnos, ya sabemos que esto no es así, ¿no? Pero es que además hay como formas de exclusión muy claras, y por muy abierta que se pretenda la esfera pública y por muy dialogante, incluso cuando hablamos de que lo importante pues es el antagonismo y el debate y el desacuerdo más que el consenso y el acuerdo, que eso de alguna manera mata la esfera pública y el debate, e incluso se ha llegado a decir que incluso la democracia, aún así seguimos reproduciendo formas de exclusión sistemáticamente, ¿no? Es como ineludible. Entonces llega un momento en que te preguntas, bueno, ¿qué es público ya en la esfera pública o quién es
son aquellos que tienen espacio en la esfera pública. Entonces recordé alguna lectura que me había sido de inspiración. Entonces lo que voy a hacer es una presentación en tres partes. La primera, que es la más larga, sí que tiene que ver con una exploración teórica. Y me disculpo ya con antelación si a alguien la discusión le resulta familiar. No he descubierto ningún texto sorprendente y novedoso en cuanto a la esfera pública. De hecho, es un texto del año 72, de escasa novedad. Después hay una pequeña modulación para poder llevar esta discusión a ejemplos de prácticas artísticas y colaborativas y educativas en contexto institucional, o al menos que tiene alguna relación con la institución, que creo que esto es un tema que saldrá luego igual de manera más clara en la presentación de Irene, creo, pero que también es un marco importante en mis ejemplos. Entonces tiene estas dos partes, un bloque más amplio de discusión conceptual, esa pequeña modulación de reflexión de qué podemos hacer o qué esferas públicas podemos pensar y qué elementos implicaría repensar esto, y luego unos ejemplos que ilustran cada uno de estos elementos que convendría repensar. Es muy tentativo, son las ideas que estaba barajando estos días, y por lo tanto es una presentación más de prueba o de tanteo de discusión que de presentación de grandes certidumbres, aunque parezca muy ordenada en la pantalla. Entonces, a la hora de esfera pública, aparece la noción de contraesfera pública o de esfera pública antagonista también, y de alguna manera la resonancia que me venía constantemente a la cabeza era la noción, obviamente, de públicos y contrapúblicos también, porque la similitud de la articulación del contra, incluso en la formación de las palabras, es muy próxima, es muy evidente que hay esta articulación del contraesfera, del contrapúblico, y cada vez que comentábamos los debates que articulaban todo este proyecto, constantemente me venía a la mente la discusión sobre los contrapúblicos de Michael Barner, que luego rescato también. Entonces teníamos esto, ¿no? Las esferas públicas y sus correlativas contraesferas públicas, y los públicos y sus correlativas contrapúblicos. Es mucho, bueno, texto ordenado, pero como os decía, uno de los textos que no es nada novedoso es el clásico de Alexander Kluge y Oscar Necht, el de Esfera pública y experiencia hacia un análisis de las esferas públicas burguesa y proletaria, un vocabulario que no utilizamos mucho ya, como podéis ver, ¿no? Lo de hablar de burgués y proletario como que no está de moda. De todos modos, ellos ya en el 72 sabían que usar el término proletario estaba de modé, pero ellos insistían en que la palabra podía que estuviera un poquito gastada, pero el concepto seguía plenamente vigente y que seguían teniendo que discutir acerca de la condición obrera. Y creo que no está mal de momento seguir su discusión, aunque es obvio que hay que contextualizarla. Ellos ya, de todos modos, estaban haciendo una actualización del debate sobre esfera pública, porque de lo que querían hablar era de los medios de comunicación de masas, porque en aquel momento les parecía que aquello estaba de alguna manera modificando la estructura y la arquitectura convencional de la esfera pública clásica, que era la de las formas políticas de esfera pública, el Parlamento, el tal. Entonces ellos querían hablar ya de una cuestión que reactualizaba los debates en el año 72, pero aún así seguían utilizando la noción de esfera pública proletaria, y hay un momento en que defienden el porqué. De todos modos, previo a eso, ellos definen la esfera pública como la articulación pública de la experiencia. Y eso es interesante porque de alguna manera esto cuestiona el último punto que hay en la diapo, que es esta separación entre público y privado. Para ellos esta separación entre público y privado es obviamente una construcción falsa, ideológica al fin y al cabo, que lo que genera es un proceso de exclusión bastante brutal. Entonces, ellos conciben una relación orgánica entre privado y público, solo que está claro que en lo público solo se puede articular una parte de lo privado, pero ellos entienden que si la experiencia no puede articularse en lo público, entonces se produce una exclusión de la esfera pública y luego veremos quiénes quedaban excluidos. Y que, además, ellos entienden que la esfera pública es donde se fabrica lo político, también es donde se fabrican las identidades. O sea, no hay una previa, sino que es allí donde se constituye lo político, en ese espacio de debate público. Ahora bien, lo que hacen también es explorar o reseguir la esfera pública burguesa, que parte de las nociones de Kant y que tiene su origen en la Ilustración, ¿vale?, en la Revolución Francesa y en esa burguesía revolucionaria, y que luego Habermas rearticula también posteriormente, ¿vale?, y la problematiza de algún modo, y también curiosamente la acaba reinscribiendo de otra manera, ¿no?, en una forma como más contemporánea.
pero tendría un poco, de hecho tiene bastantes similitudes la definición que hace Habermas de esfera pública con la kantiana, y es la idea de que la esfera pública es esa mediación entre la política y la moral. Fijaros cómo ahí hay una cuestión de valores y de lo personal, y la política, que parecería como lo más público y lo más colectivo, ¿no? Mientras que la moral parecería un asunto privado, personal. Tal. A la vez, la esfera pública es el lugar donde se constituye el orden legal, o bien la política, pero a la vez también es el lugar donde se critica. O sea, la esfera pública tiene a la vez ese papel de crítica, de ser el constante espacio de respuesta cuestionadora a la política vigente o al orden legal vigente. Así que lo constituye, pero a la vez lo critica. Y obviamente este debate se basa en la comunicación de ideas racionales entre miembros cualificados de la sociedad. O sea, no cualquiera está cualificado para hablar en la esfera pública. Veremos por qué. Y de ahí que a esto se le llame algo así, como que funciona como si fuera la república de los sabios. Hay que operar, hablar, pensar, racionar como sabios para poder hablar en esa esfera pública. Luego veremos qué es lo que se excluye, ¿eh? Pero en principio la esfera pública se basa en el intercambio racional de ideas, en la idea de que la razón es lo único que tiene valor y poder en ese debate. Es obvio que lo que queda fuera es todo lo que tenga que ver con lo irracional, lo afectivo, lo que no se presenta en los modos de expresión tolerables en esa esfera pública, pero lo veremos un poquito después. Y además hay también un aspecto importante, y es que en la esfera pública entra solo aquello que es común. O sea, se abstraen las particularidades, y esto es como el problema básico que se define con la noción de hegemonía, esa idea de que los valores particulares, al fin y al cabo esto es una esfera pública burguesa basada en los propietarios de los medios de producción, al fin y al cabo, se basa en las particularidades, pero luego se abstrae para acabar representando la totalidad de la sociedad. Y eso es un ejercicio claro de hegemonía, en que los valores y el sentido y la lógica y el modo de vida de una parte parcial de la sociedad acaba siendo lo que es aceptado como representante de la totalidad. Y luego, como os decía, esa separación entre público y privado, que es una característica propia de la esfera pública burguesa y de cómo se construye. Se construye a partir de esa separación, no se admite la ruptura de esa membrana. Dicho esto, claro, ¿qué queda fuera? Todo aquel que no se ajuste a este tipo de intercambio, racional, moderado, en que impera la razón, que hablen de ciertas maneras tolerables y no de otras, obviamente mujeres, niños, obreros, empleados, todo aquel que no use el lenguaje adecuado, las formas de intercambio adecuadas. Es más, cuando estos grupos intentan expresar su discurso en esa esfera pública, su discurso no es visto como aquel discurso que representa o que es significativo o relevante para la totalidad de la sociedad, sino que lo suyo es visto como una particularidad, una visión privada, como específica. Bueno, esto es vuestro problema, pero claro, tenemos que hablar de cosas que interesen a todos, ¿no? Bueno, por lo visto lo mío no interesa a todos. Entonces se produce esta designación de algo como privado y particular, y que por lo tanto no es pertinente para el debate público. Y además esto se concreta en cosas muy específicas, como por ejemplo las barreras lingüísticas, el cómo hay que expresarse. Hay que expresarse además literalmente con corrección gramatical, con un cierto vocabulario, y además luego tendríamos los submatices de los discursos legítimos. Ya no solo que te expreses con corrección gramatical, es que además tienes que decir y operar en el registro de ideas, conceptos, nociones válidas para ese registro discursivo en el que se está moviendo el debate público. Si no operas en ese nivel, es que eres inaudible, no es reconocible tu voz. Como decían, lo importante no es tener el derecho a hablar, sino el derecho a ser escuchado, y eso no siempre es algo a tu disposición. Y ya no digamos también una cuestión de hábitus, es decir, que el discurso o lo lingüístico no se ceñiría solo al lenguaje oral o escrito, sino que se ceñiría también a las formas de conducta y a los modos sociales encarnados en los cuerpos y en los modos de hacer. Los gestos al hablar, la entonación, el cómo las habilidades sociales a la hora de relacionarnos en ciertas esferas públicas, todo eso también debe ser gestionado de cierta manera, y si no es realizado de este modo, hay una exclusión de esa esfera pública. Y además hay que hablar en términos abstractos, no particulares, obviamente. ¿Vale? Y hay un elemento también que señalan, de hecho Nekti Kluge no lo señalan,
pero los editores de su texto posteriores sí que señalan que hay un vacío muy interesante porque ellos nunca mencionan a Benjamin. Y curiosamente Benjamin trata una cuestión que es muy relevante para lo que ellos están discutiendo, que es cómo se ha producido un empobrecimiento de la experiencia de las clases, sobre todo obreras, porque los modos de transmisión de la experiencia, que hasta entonces habían sido narrativos, de narrarse la experiencia los unos a los otros, que generan un diálogo en que el que escucha se puede identificar con el que habla, habían sido sustituidos por las industrias de la conciencia, es decir, los medios de comunicación de masa, y por ejemplo se habían visto sustituidos por las noticias. Entonces, en vez de contarte lo que había pasado, la gente o contarte su experiencia, se habían como hegemonizado unos formatos de comunicación que habían sustituido como esta experiencia. Por lo tanto, también lo narrativo y lo experiencial queda como fuera de esa esfera pública. ¿Cómo definen una contrasfera pública o una esfera pública de oposición posible? Como, la definen como una esfera pública proletaria, como... Insisto que están hablando de esto en el año 72 y me parece muy interesante que no sea en los años 30. Entonces, por ejemplo, hablan de... No entraré en estas cuestiones, ¿eh? Pero en algunas sí, pero no en todas. Pero, por ejemplo, ellos rescatan una cuestión como es la fantasía. La fantasía como un espacio de potencialidad para generar esta contraesfera pública. Pero, ojo, no la fantasía apropiada por los medios masivos, como podríamos ver en los filmes de evasión y demás, sino una fantasía indómita, la que es capaz de imaginar otros modos de vida alternativos absolutamente fuera de la legitimidad o de la racionalidad hegemónica. La necesidad de una solidaridad física, no solo canalizada por lo racional, sino realmente por el cuerpo a cuerpo de la lucha compartida. Una cosa que llaman instinto materialista, que es la capacidad obrera de pensar, luego pensaremos lo que queramos, ¿eh?, de si esa capacidad obrera es así como tan genérica y tal, pero bueno, la idea de leer las condiciones de vida desde un punto de vista materialista, o sea, realmente el empobrecimiento o no en el que vives, la precariedad o no, o sea, no hay una lectura mistificada, sino que hay la posibilidad de hacer una lectura absolutamente material porque tu vida está totalmente sometida a los avatares de esa precariedad material. La personalización, la idea de hablar desde la experiencia personal, y ahí lo vinculo de nuevo a la narrativa que comentaba anteriormente, que insisto, ellos no mencionan, pero que se ha señalado que es curioso que no lo mencionen. Y finalmente, señalan una cuestión absolutamente importante en estos casos y que será relevante para la discusión acerca de lo pedagógico y tal, que es la idea de los tiempos. Hablan concretamente del tiempo de la experiencia y del aprendizaje como irreducible a los tiempos de la producción. O sea, el tiempo de producción, que es el que regula nuestro día cotidiano, nuestras formas de trabajo, incluso nuestras formas de escolarización, ¿no? ¿Por qué los cursos duran un año? ¿Por qué se organizan por clases? ¿Por qué hay horarios? ¿Por qué las clases duran 2 horas o 1 hora? Entonces, todo eso es una forma de estructuración del tiempo en función de los tiempos de la producción. Pero los tiempos de la experiencia y los del aprendizaje no respetan, o no tienen por qué respetar estos otros tiempos. Y creo que aquí tenemos un elemento clave de qué es lo que está ocurriendo, las tensiones entre los tiempos de la producción cultural y los tiempos de la producción, perdón, y los tiempos, disculpas, del aprendizaje y la experiencia, cómo son tan divergentes, y creo que ahí es donde tenemos uno de los nudos a los que debemos enfrentarnos si queremos generar espacios en los que esfera pública y aprendizaje o pedagogía puedan ocurrir. Y, como decía, esto tiene unas ciertas resonancias con lo que dice Michael Warner, mucho más reciente, en su también conocido libro Públicos y Contrapúblicos del 2008. No entraré a discutir cómo él define discurso público, porque incluso el índice de su libro es simplemente las características que tiene un discurso público, o sea que en sus 8 o 9 capítulos tenéis ahí toda la lista, pero me quedaré solo con lo que nos enlaza con la noción de contrapúblico. Breve definición de cómo él caracteriza el discurso público: es aquel discurso que se dirige en teoría a todo el mundo, porque está destinado a la vez a personas que puede medianamente conocer. Cuando tú produces un discurso, imaginas más o menos a quién te puedes dirigir, pero ese discurso es potencialmente recibible por cualquiera. Tu público es cualquiera que decida escucharte. Eso, por otro lado, creo que es interesante porque da una posibilidad potencial de reconocimiento de que no controlamos absolutamente quién es el otro. Y ahí es donde está el potencial de transformación. Y eso es bueno tenerlo siempre en mente, que en realidad no sabemos quién es el otro. Yo hablo y me puede escuchar quien quiera. Entonces, eso es lo que da también espacio de posibilidad al discurso. Ahora bien, en realidad no va dirigido a todo el mundo porque tiene un valor lingüístico, un modo de enunciación
que de hecho está manifestando la ubicación social de ese público por mil cosas, por los hábitos de los que habla, por los intereses que expresa, por los temas de los que trata, por las referencias y sobre todo por los modos de habla, por cómo se dirige, por los latiguillos, por las pequeñas formas verbales que te hacen deducir que ese texto va dirigido a ti, potencialmente o no, que te excluye o no. Y de nuevo, él plantea que este discurso público dominante, de nuevo, se basa en la hegemonía del discurso racional crítico, que si os fijáis era también una de las características de la esfera pública burguesa. Y también dice otra cuestión interesante, y aquí dejo un poco lo que él dice acerca del discurso público, y es que el discurso público es también poético, en el sentido de que, si bien se dirige a una realidad existente o que cree que existe, a la vez también aspira a construirla. Entonces, en ese sentido, el discurso también construye a ese sujeto al cual se dirige y, por lo tanto, la realidad que es significativa y corresponde a ese sujeto. También es interesante esta ambivalencia. El discurso no es solo expresivo o descriptivo, sino también productivo, creativo de esa realidad a la que se refiere. Pues bien, cuando entramos a la noción de contrapúblico, dice un par de cosas interesantes, porque, claro, esta noción la he visto usar de cualquier manera, con mucho respeto, lo digo, pero hay gente que la usa así, como el contrapúblico, como algo súper antagónico, como el núcleo de lo... De resistencias así como interesantes, ¿no? No, un contrapúblico puede ser profundamente conservador, no hay ningún problema. El contrapúblico es simplemente un público que se vive como dominado y que aspira a recrearse en condición de público. O sea, que no es un público que huya de ese discurso público. De hecho, aspira constantemente a ser público de la manera que lo es el discurso hegemónico, pero no lo logra. Entonces, es un público en tensión y en diálogo dentro del discurso público general. Ahora bien, este tipo de contrapúblicos para Warner tiene varias características. Una es que, por ejemplo, cuestiona la ideología esta de lo racional, porque se trata más bien de lo encarnado, en el sentido de lo corpóreo, lo físico, incluyendo todo, los cuerpos, las sexualidades, etcétera, la afectividad, el juego, lo irracional completamente. Por otro lado, es también consciente de que es subalterno, no es una posición inconsciente, sino que lo es. Sabe en qué situación se encuentra respecto a los discursos públicos dominantes. Pero ahora bien, también plantea una cosa interesante, y es que esos contrapúblicos no es solo que tengan unos temas o una agenda política distinta, sino que es que además sus modos, los modos de vida que representa este contrapúblico y los modos de expresión, sobre todo, son vistos como intolerables. Si no es simplemente un lobby, ¿me explico? O sea, si tú tienes unos modos de direccionalidad, unos modos de alocución completamente hegemónicos, solo que tu agenda es distinta, eres un lobby más, como los lobbies parlamentarios estadounidenses. Pero un contrapúblico es esencialmente intolerable por sus modos de expresión, que son irracionales y que vulneran completamente nuestras ideas de la vida normal. Si es que pensamos en vidas normales. Y que, por lo demás, sigue teniendo las mismas características que el discurso público anterior, por ejemplo, que también aspira a crear la realidad que describe, que también se dirige potencialmente a todo el mundo, solo que no todo el mundo lo puede recibir porque lo ven como intolerable. Bueno, si esto suscita cuestiones o debates, lo hablamos después, ¿vale? Porque son nociones problemáticas, pero que a mí de momento me sirven para pensar cosas. Bueno, entonces, modulación, pequeño momento, ¿no?, de bisagra. ¿Qué esfera pública? O sea, ¿qué condiciones de posibilidad para una esfera pública que nos interese aquí y ahora, ¿no? Entonces, digo yo, o pensaba, que para pensar una esfera pública que no sea útil y que considero que no es la burguesa, tampoco sé si es la proletaria, ¿eh?, pero en cualquier caso creo que debería cuestionar la definición de la esfera pública burguesa, que lo que hace es neutralizar la exclusión y el antagonismo y presuponer que es que si aquello no tiene lugar en el espacio público es porque no está bien presentado, porque claro, es que hay que hacer las cosas diferentes, hay que decirlas diferentes, etc. Creo que eso es precisamente lo que hay que cuestionar. Tiene que ser una esfera pública en la que esto no sea eliminado o neutralizado, sino que sea activado plenamente. Bueno. Y no quiero entrar en el debate acerca del antagonismo y la Clawy Move, que también están por ahí circulando, ¿no?, todas estas cuestiones. Digamos que voy a intentar seguir otro camino para mantenerme como más dentro del debate de esfera pública. Entonces, ¿por dónde pasaría esto? Y esto, de nuevo, insisto, es como tentativo, ¿eh? Visto lo visto, o sea, habiendo releído a Necdet Kluge y a Warner, pienso que pasaría por considerar otros, o bien, por lo menos, otra articulación de varias cosas.
o bien otros sujetos o otra articulación de sujetos. Pues eso, otros sujetos u otra articulación de esos sujetos, es decir, quiénes están y cómo los definimos, tendrían que empezar a ser otros. ¿Qué temas se incluyen y no? O sea, ¿de qué es legítimo hablar y de qué no? ¿Qué discursos y formas? Cuando digo formas es realmente los modos de hablar, pero no solo los modos de hablar en plan lingüístico exclusivamente, sino, como decía antes, también los registros discursivos más amplios y luego, obviamente, los tiempos. Entonces, si estos ejes los abrimos a discusión, saldrían bastantes debates, creo, interesantes. Ahora bien, una cuestión que me pregunto es si esta esfera pública que pudiéramos imaginar, no sé si la queremos llamar contraesfera pública o como queramos, me pregunto si de todos modos no estará siempre en una permanente condición de subordinación. No creo que esto... Mi tendencia es a pensar que realmente estará en permanente condición de subordinación, lo cual no quiere decir que no tenga agencia, también pienso. Pero no creo que esto devenga, o lo que podamos imaginar, devenga una esfera pública hegemónica. Al fin y al cabo, existen condiciones estructurales que determinan la hegemonía de cierta forma de esfera pública sobre otras. En ese sentido, si alcanzáramos esa hegemonía, tal vez querría decir que hemos acabado en esa posición estructural que propiamente nos desactivaría como contra. Pero esa es la posición clásica en la que se encuentran los grupos antagonistas. ¿Asaltamos las instituciones o nos quedamos en el afuera antagonizando las instituciones? Y ahí está todo el mundo ahora, ¿no?, buscándose la vida como puede, ahora que se han asaltado algunas instituciones, viendo cómo ser poder... Pero no. Entonces, eso es yo creo que es un experimento que vale la pena. ¿Qué ocurrirá? A lo mejor me ayuda a responder la última pregunta sobre la que no tengo respuesta. Y entonces, muy brevemente, quería no explicar con profundidad porque no tiene sentido, pero sí contaros una dimensión de algunos proyectos en los que me he visto envuelta que apela a estos cuatro temas que hemos visto aquí. Y no entraré a discutirlos, y de hecho no traigo ni imágenes, o sea, no será un estudio de casos, sino que os mencionaré cuatro proyectos que para mí... Una de las dimensiones problemáticas que tuvieron fue precisamente alguno de estos ejes. Y por eso digo que son casos problemáticos, porque no son ejemplos que funcionaran bien, sino que en algunas ocasiones eran casos que fueron un problema. Pues eso. Por ejemplo, en el caso de los sujetos, me vi participando en unos talleres de vídeo con una asociación de jóvenes en un barrio de Barcelona, en el Raval, en el que era una entidad juvenil que desde hacía tiempo producía bastante pues, material audiovisual. O sea, producían pequeños documentales, vídeos, hechos de manera autónoma, con los jóvenes, con los educadores de la entidad, etc. Este tipo de trabajo viene a ser conocido por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, a través de una exposición que hicieron como entidad cuando cumplieron 10 años. Entonces expusieron el trabajo que venían haciendo en el vestíbulo del centro cultural, y el centro cultural lo ve y dice, interesante, trabajemos con esta entidad. Lo cual está guay, ¿no? Una super institución cultural que quiere trabajar con una entidad del barrio, eso es hacer red, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿por qué no hacemos vídeos? Y la respuesta sí, fue muy guay, sí, ya hacemos vídeos. Entonces fue, pero bueno, ahora lo haríais con gente que hacen documental en serio, ¿no? Que hacen como cine. Vale, o sea que el trabajo de esta entidad es legitimada por la institución cultural en la medida en que entra el sujeto artista. Porque digamos que los sujetos previos no eran los sujetos más adecuados para que ese proyecto fuera reconocible en la esfera pública cultural hegemónica. Lo cual no quiere decir que no se produjera una relación de aprendizaje interesante, que se produjo. Pero era un poco paradójico porque dices, qué curioso, se produce como una suplantación muy sutil, ¿no? De algo que ya se hacía, ahora lo haremos de otro modo. El resultado a nivel objetivo de producto no era enormemente diferente, pero al haber implicado ciertos nombres de colectivos y de gente que se dedicaba profesionalmente a esto, de repente fueron vídeos que tuvieron una circulación y que se proyectaron en festivales de cortometraje, cosa que jamás hubiera ocurrido con los documentales hechos inicialmente por la organización. Este caso obviamente tiene otras dimensiones, pero ahí lo dejo. Ahí me pareció que el tema de qué sujetos entraban en el debate eran fundamentales para que aquello fuera reconocible o no. Sin el toque mágico del sujeto artista, aquí no ocurría nada. Otra
otro proyecto, el famoso volumen Desacuerdos 6 sobre educación, en el que Javier y yo nos vimos involucrados como coeditores, y que era un volumen muy interesante porque dices, hombre, qué bien que Desacuerdos se vaya a ocupar de educación. Entonces descubrimos que de la escuela no se iba a hablar. Y dices, bueno, se iba a hablar, pero solo en relación con la escuela franquista. Y claro, no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que la escuela solo salga para decir lo mala y terrible que era la escuela franquista. O sea, ¿qué pasa con la escuela que ha estado luchando por formas diferentes de pedagogía? Entonces, y no digamos ya, claro, los departamentos educativos de museos tampoco tenían cabida. Entonces, dices, no, que está muy bien hablar de Arteleco y tal, pero... y tiene que estar. Pero ¿por qué estos temas no pueden...? Es que es como muy obvio. Si estás hablando de arte y educación, que no entren los departamentos de educación de los museos y no entren las escuelas, es que hay temas que no tienen legitimidad en esta esfera pública que está creando Desacuerdos. Entonces, de manera un poco constreñida y como una cuña que entró hasta donde pudo, se habló de escuela y se habló de departamentos educativos de museos después de un cierto debate interno que, bueno, por suerte se consiguió meterlo. En fin. Y estamos muy contentos, pero era interesante cómo ciertos temas que parecían obviamente conectados con educación no cabían. En cuanto a formas y discursos, claro, ahora me he incorporado al equipo educativo del Reina Sofía y llevo muy poco, llevo 2 meses, y yo que venía de la universidad, de los campos floridos de la universidad, del tralará, trilirí, debate teórico para aquí, debate teórico para allá, vas a un departamento educativo que habla para sus públicos. Entonces, claro, hablan unos términos que son significativos para familias, para jóvenes, para las personas que se apuntan, porque es un departamento que tiene un montón de demanda, o sea, trabaja con un montón de gente, hay cantidad de fidelidad y que hace un trabajo que además está muy bien. Pero lo escriben en un registro y en unas formas que impiden su reconocimiento por una esfera artística altamente intelectualizada. Y entonces, una de las agendas que tenemos por delante es transformar los registros discursivos del departamento educativo del museo, porque ya no es solo que lo que haga, por bien que esté, no tenga un reconocimiento en una esfera artística altamente intelectualizada, es que esa esfera artística es el propio museo. Entonces, hay una carencia de legitimidad interna del departamento que, desde mi punto de vista, solo se subsanará si se empieza a hablar de otro modo. Utilizas otro registro discursivo y mueves tu debate en otro plano. Entonces, ¿quién no practica el travestismo lingüístico? Yo creo que todas. Pues esto va a ser un ejercicio de travestismo lingüístico. Y finalmente, en cuanto a tiempos, este no es un ejemplo extraordinario, pero bueno, pensé que a lo mejor sí que podía servir. Es el proyecto Pedagogías de Fricción, que se llevó a cabo en relación con el proyecto comisarial Lesson Zero, comisariado por Azotea, uno de cuyos miembros está aquí, y un artista también. Entonces, nos invitaron a desarrollar el proyecto, digamos, la mediación pedagógica de un ciclo expositivo comisarial que tenía otras patas, pero una era un ciclo expositivo en la que artistas que de alguna manera se referían a lo educativo, a modos alternativos de transmisión de conocimiento, exponían sus proyectos. Entonces, la mediación pedagógica corría paralela en diálogo con esto. El trabajo con el equipo comisarial fue fluido y muy flexible, hasta el punto que nunca tuvimos, por ejemplo, nunca nos planteamos que la mediación pedagógica tuviera que ser una hermenéutica de la obra. Yo te la explico. Vamos a interpretar. Sino que siempre pudimos generar proyectos que de alguna manera resonaban de alguna noción clave de la propuesta expositiva, pero no de manera literal necesariamente, podía ser una resonancia que llevábamos a otro lugar. Claro, nos encontramos teniendo que trabajar mucho antes de la exposición y teniendo que algunos proyectos acompañarlos mucho después de que la exposición hubiese, incluso que el ciclo hubiese terminado. Entonces nos encontramos con que, por ejemplo, el ciclo oficialmente terminó a primeros de septiembre y nosotros todavía no hemos terminado algunas de las acciones. Entonces nos encontrábamos con unas temporalidades completamente solapadas, que no fueron un problema para nadie. O sea, esa convivencia de varios tiempos, porque es obvio que las relaciones pedagógicas no siguen el tiempo de producción expositivo, comisarial, es imposible. Las relaciones son más lentas, la experiencia requiere más tiempo y tiene más resonancias. Ahora bien, la macrotemporalidad del proyecto sí que es un problema desde mi punto de vista.
Aún así, nuestra intervención fue puntual, duró un año, o un año y meses, porque han tenido un poco de resonancia, pero nos vamos. Entonces, ¿qué dejamos allí que tenga continuidad y que tenga valor para la institución? Sinceramente, no lo sabemos. Y de alguna manera hemos operado como esta especie de ovnis, ¿no?, que aterrizan en una institución, generan una serie de procesos, proyectos, luego se van y la duda que te queda es que dejas. El intento lo ha habido, ¿eh? Tengo que decir que sí que ha habido intentos de incluso ampliar más la temporalidad de esa intervención puntual, de manera que, por ejemplo, en el propio departamento educativo de la Fundación Miró, donde tenía lugar todo esto, se quedara con algún recurso, idea, noción, incluso con relaciones, dejar hechos contactos para que el propio departamento los pudiera explorar a posteriori, ¿no? Lo cual creo que va a ser muy difícil por muchos motivos, entre ellos y sobre todo también el estado interno del departamento educativo, pero fuimos también parte de esas temporalidades propias de la producción por las que un proyecto entra y sale. Aunque en el rango interno de duración del proyecto las temporalidades fueron fluidas y más largas unas que otras, en la totalidad de la estructura del proyecto no pudimos superar la temporalidad de la producción. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que vivimos en una hegemonía del evento. Entonces, ante la hegemonía del evento es muy difícil poder generar esa temporalidad del aprendizaje y la experiencia de la que hablaban Clue y NECT. Y ya está, esto era todo lo que quería más o menos compartir, como insisto, como tentativas. De hecho, ya para acabar de convenceros que son tentativas, por si alguien lo dudaba, son ideas de esta mañana del tren, así que todo no, pero algunas sí. Entonces, son más que nada para someterlas a prueba, ¿vale? Y ver qué puede surgir y ver si dan para pensar más allá de esto. Y nada, pues gracias. Me apago esto y me voy al otro lado. Vale, pues ahora me toca a mí. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar de algo mucho más práctico. Vengo de Svaluart, que es el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma de Mallorca, y vengo a hablar de Cartografiemnos, que es un proyecto educativo que hacemos para trabajar con escuelas a largo plazo sobre el barrio escolar y desde el arte contemporáneo, ¿no? Y quiero hablar de Cartografiemnos desde el punto de vista de cómo en el Departamento de Educación llevamos a cabo pues pedagogías y trabajo en red más allá de las paredes del museo, ¿no? Para hacer esto es necesario poner el programa en contexto, hablar de la institución donde ha tenido lugar el proyecto y hablar también, sobre todo, del momento en el que surgió el proyecto, porque, como sabéis, las instituciones tienen y sus políticas cambian a lo largo del tiempo y Cartografiemnos es fruto de un momento muy específico. Para situar muy brevemente el museo, está abierto desde el año 2004, es una fundación, está el Govern, el Consell, el Ayuntamiento y la Fundación de Arte Serra, que es una fundación de arte privada. A nivel arquitectónico tiene la particularidad de que está dentro de este antiguo baluarte que se ve en la fotografía, que formaba parte de las murallas que protegían la ciudad, que son del siglo XVII, ¿no? Yo entré a trabajar en el museo en el año 2005 y empezamos a hacer Cartografiemnos en el 2006. Desde entonces lo hicimos cada año, pero tengo que decir que ahora llevamos dos cursos que no lo hacemos. No es que el proyecto se haya terminado, pero está en barbecho, está en pausa. Si queréis luego podemos hablar de por qué. Cuando empezó el proyecto éramos cuatro personas en el equipo educativo. Aina Bausá, que era la directora del departamento y que fue la persona que quiso impulsar proyectos de estas características, y ella ya no está en el equipo educativo. Y luego también somos Eva Sifra, que es la coordinadora, Sebastián Mascaró y yo, que somos los dos educadores. El museo ha tenido varias direcciones. Cuando empezamos con Cartografiemnos íbamos por la segunda dirección, y en aquel momento el proyecto museístico pues era bastante tradicional,
en el sentido de que estaba muy enfocado a conservar, a exponer y a difundir la colección del museo, ¿no? Una colección en la que los paisajes tenían una importancia muy grande, ¿no? Y me refiero a paisajes como estos. Entonces, nosotras, como educadoras reflexivas que somos, éramos conscientes de la función que cumplían estos paisajes en la colección del museo y en la sala de las exposiciones, ¿no? Bueno, se hacía visible la tradición pictórica que se desarrolló en la isla a finales del 19, principios del 20, pero también se perfilaba una imagen muy idealizada de la isla, ¿no? Más en la línea de la Isla de la Calma de Santiago Rusiñol, ¿no? Una imagen idealizada, mitificada y que además era conveniente de cara a intereses turísticos, ¿no? De manera que, bueno, los visitantes venían a los turistas vienen a Mallorca interesados por el lugar, ¿no? Por la isla, pero también por la cultura. Y no necesariamente cuando visitan las salas del museo se tienen que plantear si hay una diferencia entre la Mallorca que representaba los paisajes idílicos que teníamos y la Mallorca real, ¿no? Entonces empezamos a plantearnos cómo queríamos trabajar nosotras estos paisajes. Hasta aquel momento pues nos habíamos dedicado un poco a reforzar la narrativa oficial, la más propia de la historia del arte, hablar de corrientes artísticas, hablar de estilos, ¿no? Y nos preocupaba pues un poco hacer accesible los paisajes del museo a cuanto más público mayor, a cuanto más público mejor, ¿no? Estábamos un poco dentro del paradigma de la democratización cultural, como lo llama María del Carmen Valdés-Sagüés, que es, pues eso, ¿cuál es la función del museo? Acceder, ¿no? Hacer accesible la cultura a cuanta más gente mejor. Nosotros queríamos repensar cómo hacer esto, ¿no? Repensar cómo trabajar estos paisajes. Esto es un poco lo que estábamos haciendo por aquel entonces, estilos, corrientes artísticas, pintores. Y repensar cómo trabajar esta sala de paisajes no solo tenía que ver con repensar qué decíamos sobre estos paisajes o qué estrategias de mediación podíamos utilizar para hablar de estos paisajes, sino un poco repensar más ampliamente cómo entendemos nuestra función como educadoras, mediadoras entre la institución y la sociedad, ¿no? ¿Cuál queríamos que fuera nuestro rol? Y de ahí nos empezamos a plantear a ver si nos podíamos desplazar del paradigma de la democratización cultural, en el que el objetivo es hacer accesible la cultura, cuanta más gente mejor, al de la democracia cultural, ¿no? Que aquí dentro no se considera que hay una cultura que es la alta cultura solo, sino que hay muchas culturas y que la cultura no es algo que se consume, sino que es algo que se produce, que se pone en circulación, que se debate y que es en la que entramos todos, ¿no? Y no solo como consumidores. Y en aquel momento de intentar desplazarnos desde un paradigma al otro, nos estábamos también pues empezando a familiarizar con la museología crítica, con la pedagogía crítica, y desde ahí estábamos intentando dar un poco de cuerpo a nuestras intuiciones y a intentar ordenarnos nuestra cabeza de por dónde podíamos ir, ¿no? Muy básicamente desde la museología crítica, ¿qué se dice, ¿no? Pues se dice, oye, que la institución cultural no es algo neutral, ¿no? Sino que es algo fruto de contingencias históricas muy particulares, de necesidades varias, y eso es lo que marca la génesis de la institución, ¿no? Y la institución cultural vista como un lugar que produce y reproduce identidades culturales y que por eso no solo incluye, sino también necesariamente excluye. Y en ese sentido, en esa toma de conciencia de que la institución cultural es un lugar que necesariamente excluye, ahí hay un examen muy detenido de la relación que se establece con los públicos y cómo se entiende el público, qué se espera de él, qué se le pretende aportar. Y ahí un poco se examina la relación con los públicos en términos de visibilidad, de representación y de interacción, ¿no? Entonces hay una politización de la institución cultural, no solo porque produce o reproduce identidades culturales que incluyen y excluyen, sino porque se pone el foco en la relación que se establece con la ciudadanía. Y se ve esa relación en términos de poder y de saber, ¿no? Y eso nos parecía muy interesante. Y luego también, por otro lado, desde la pedagogía crítica,
Pues todo el tema de que las representaciones y de que los discursos que se elaboran desde la historia mayúscula, desde la cultura mayúscula, pues al final lo que están haciendo es ensombrecer, ¿no?, desigualdades, contradicciones sociales, y que lo que hacen es eliminar la heterogeneidad del pensamiento y de las prácticas, ¿no? Y cómo desde la pedagogía crítica, pues lo que se hace es un poco llamar al profesorado a decir, vamos a trabajar desde la conciencia de que el conocimiento es una construcción social, cultural, histórica, y vamos a intentar hacer otro tipo de memorias, ¿no?, y otro tipo de discursos con los estudiantes, más basadas en experiencias cotidianas, particulares, arraigadas en las temáticas que vayan emergiendo, ¿no? Y ahí ya el tema de que el currículum no es algo sagrado que se tenga que seguir, sino que es algo que se tiene que reelaborar constantemente, ¿no? Y también la idea de que la pedagogía tiene que ir orientada hacia el análisis crítico y la transformación social, ¿no? Entonces, con todas esas ideas en mente, empezamos a pensar, vale, vamos a volver a los paisajes, ¿qué hacemos con esto, no? Y entonces, bueno, tomamos una serie de decisiones, ¿no? Dijimos, bueno, venga, ahí me estoy pasando. Dijimos, vamos a partir de esos paisajes para generar un conocimiento que vaya más allá de los límites discursivos de la historia del arte, ¿no? Vamos a intentar contextualizar las obras que tenemos históricas y socialmente. Vamos a hablar de qué se dice a través de esos paisajes, de quién lo dice, para quién se dice y qué intereses hay aquí detrás, ¿no? Y vamos a utilizar esos paisajes para intentar entrenar una manera de interrogar y de mirar el territorio que sea útil a los estudiantes cuando más tarde se tengan que enfrentar a otro tipo de territorios, que sea su territorio, el territorio del barrio escolar, ¿no? Vamos a irnos de los paisajes de la Mallorca idílica del 19 y principios del 20 para hacer un proyecto que les lleve a trabajar sobre su propio barrio, sobre su realidad. Y luego también, ¿por qué no?, vamos a intentar cuestionar la habitual relación de poder saber de la institución cultural con los públicos, y vamos a hacer un proyecto donde partir de los paisajes de las salas del museo sirva para hacer un proyecto de investigación sobre el barrio escolar que genere proyectos artísticos que lleven a hacer una serie de trabajos que luego se puedan visibilizar en la institución. De manera que el visitante no solo pueda ver las pinturas del siglo XIX, principios del XX, sino que también pueda ver qué proyectos artísticos han hecho los estudiantes sobre su propio barrio, ¿no? Y que sea una mirada mucho menos idealizada, que sea una mirada más cuestionadora, que sea una mirada no turísticamente conveniente, que sea una mirada disidente, ¿no?, en algunos casos. Y a partir de ahí empezamos a armar el proyecto, ¿no? Y dijimos, vale, ¿cómo articulamos esto? Venga, vamos a hacer que el proyecto tenga una primera fase, que sea de investigación sobre el territorio escolar, en la que nosotros nos vamos al colegio, nos presentamos el museo, porque muchas veces no saben qué es el museo, normal, y les vamos a dar unas cajas vacías con herramientas para investigar. Las herramientas de investigar van a ser cámaras de fotografiar de un solo uso, bolsas para meter objetos que recopilen del barrio, que les parezcan representativos, y también modelos de entrevista en los que ellos se puedan basar para preguntar a los diferentes vecinos. Y información que hayamos podido recopilar en periódicos, en revistas, en las que salga su barrio, ¿no? Y esas cajas se las van a quedar y van a hacer con los maestros y maestras un periodo de investigación durante unos meses. Luego, estas cajas nos van a venir a nosotros, al museo, vamos a un poco aprender sobre el barrio a través de estas cajas y las vamos a comentar con los estudiantes el día que vendrán a visitar el museo. Cuando vienen a visitar el museo, hablamos de los paisajes que tenemos en las salas, un poco desde el punto de vista que he estado comentando anteriormente. Antes ha habido una primera parte en la que subimos en las terrazas del museo, porque desde las terrazas hay una vista muy clara de lo que es la estructura del edificio, se ve exactamente cómo se ha construido el museo dentro de un antiguo baluarte, ¿no?, y se ve muy bien dónde está contextualizado el museo en referente a la ciudad, ¿no? Y entonces ahí se hacía un ejercicio de enmarcar, como decir, vale, el territorio es este, pero ¿qué vamos a enmarcar?, ¿qué nos interesa?, ¿no? Y empezamos a ver que todo cuadro, toda imagen, toda fotografía es un acto de enmarcar, y que ese acto de enmarcar es subjetivo y que responde a nuestros intereses, a unas características, a unas inquietudes, ¿no? Y luego también hablábamos de el museo mismo como territorio, que es cambiante, porque explicábamos la historia desde el inicio del baluarte en el siglo XVII hasta cómo se ha convertido en museo. Y eso es importante porque se ve que el territorio cambia
y cómo cambia el territorio depende de qué agentes están implicados y qué quieren cada uno de esos agentes, ¿no? Luego se hacía un debate donde un poco nos llevábamos esto a su terreno, pensábamos un lugar de su barrio, imaginábamos que iba a ser transformado y había que hacer grupos de debate, bueno, si eres un constructor, ¿qué querrás hacer en este lugar, ¿no? Y cómo vas a defender lo que quieres hacer. Si eres un ciudadano, ¿qué vas a querer hacer en este lugar y por qué, ¿no? Si eres un político, ¿a quién vas a apoyar? Si eres un ecologista, ¿cuál va a ser tu postura? Luego bajábamos abajo, veíamos los paisajes, se hacía un descanso y después del descanso íbamos al auditorio y entre todos comentábamos la investigación sobre el barrio y empezábamos a ver qué temas surgían y de esos temas cuáles nos parecían más relevantes, que podía ser más interesante tratar. Y luego ya empezaban a desarrollar los proyectos. ¿Cómo se desarrollan los proyectos? Pues es muy diverso, depende de los proyectos, se podía hacer de todo. Y luego se habían dos exposiciones, una en el barrio escolar, que nos parece esencial porque es un proyecto que parte del barrio, es sobre el barrio y es para el barrio, entonces tiene que exponerse en el barrio. Y luego otra exposición en el museo, que además tenía un carácter de tipo más documental, se recogía toda la información que se había hecho a lo largo de todo el proceso de investigación, bueno. Y en todas las fases del proyecto se podían ver implicados vecinos y agentes del barrio, ¿no? De todas maneras, yo ahora he estado explicando un poco de dónde venimos, por qué hemos hecho cartografía, cuáles son las fases, pero la historia también puede contarse de otra manera, que es la que me parece interesante, ¿no? Y es que del dicho al hecho hay un trecho y nos encontramos en que todo aquello que habíamos, bueno, todo aquello que nos había llevado a diseñar cartografiarnos era, bueno, estaba bien, pero cuando empezábamos a desarrollar las prácticas nos encontrábamos con otra experiencia, ¿no? Y la experiencia era totalmente diferente. Entonces, menos mal que en aquel momento, para la investigación que estaba haciendo en la universidad de la tesis, me estaba introduciendo un poco en lo que sería el feminismo postestructuralista en educación, y autoras como Ellsworth, Gordner, me ayudaban a pensar un poco esa gran distancia que separa lo que tú has proyectado, que será un proyecto, a lo que sucede cuando lo llevas a cabo, ¿no? Y a ver esa distancia no como algo negativo o en términos de fracaso, sino a verlo como una oportunidad de reflexión, ¿vale? Y de aprendizaje. Entonces, ¿qué es esto del feminismo postestructuralista en educación? Básicamente lo que hacen es una revisión crítica, pero con cariño, de la pedagogía crítica, ¿no? Entonces, bueno, autoras como Carmen Lu que dicen, ¿no? Pues que uno de los problemas de la pedagogía crítica es que no resuelve cómo sus argumentos se van a llevar en la práctica. Es decir, ¿cómo se va a problematizar la raza, el género, la clase social? ¿Cómo se va a dar herramientas a los estudiantes para que sean sujetos políticos y transformadores? ¿Cómo? Nunca está. O Ellsworth, ¿no? Que insiste que la pedagogía no es un sistema y no puede ser sistematizada. Hay que pensar pedagógicamente, es pensar en términos y en medio de situaciones que son altamente específicas y particulares, ¿no? O Mimi Horner, que insiste en que los discursos emancipadores de dar voz a los estudiantes pues están basados en una concepción del yo que es estable, que es coherente y que es un mito, que está basada en presupuestos humanistas, que se desatienden los procesos inconscientes, que se desatienden las contrariedades, los placeres, los deseos, no solo de los estudiantes, sino también de los profesores, ¿no? Y en definitiva, pues se dice que las educadoras tenemos que dejarnos de discursos y que tenemos que empezar a interrogar constantemente nuestras asunciones, nuestro posicionamiento y el de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver que cuando hablas de cartografía en NOS o de cualquier otro programa, tienes que empezar a reflexionar sobre las especificidades y las complejidades, ¿no? Que en este caso, pues tienen que ver con las pedagogías que se ponen en práctica, con las colaboraciones con los diferentes agentes con los que trabajamos y las imposibilidades, con las nociones de ciudadanía que hay tras los proyectos, lo hayamos querido o no, y con el espacio público entendido como un lugar que siempre es conflictivo, ¿no? Y que no es fácil de tratar, ¿no? Sobre las pedagogías tampoco me voy a extender mucho porque no es el tema, pero para poner en contexto lo que estoy poniendo sobre la mesa, me refiero a cosas tan prosaicas como que, por ejemplo, cuando hemos hecho cartografía cada año con un colegio diferente,
no solo trabajamos con un profesor, trabajamos con varias aulas. Y a veces los profesores con los que trabajamos, no todos han decidido meterse en el proyecto. Algunos se han visto arrastrados en ese proyecto, ¿no? Ya sea por el otro maestro que le dice, sí, sí, esto va a estar muy bien, o por la dirección. Y eso hace que no todo el mundo comparta la filosofía del proyecto y que haya discrepancias en nuestra manera de entender la educación, ¿no? Y a veces hemos trabajado pues, con gente que tiene una noción bastante tradicional de la enseñanza, incluso basada en la idea del dibujo, de la copia, de la disciplina, ¿no? Otras veces hay colegios que han venido a trabajar con nosotros porque da glamour trabajar con un museo y luego nos hemos dado cuenta, pero no en aquel momento, y luego han venido a la visita al museo y se han quejado porque los alumnos no habían visto suficientemente paisajes y no habíamos dado información suficientemente canónica sobre las obras y en cambio les habíamos hecho pensar demasiado, ¿no? Entonces hay ese tipo de desencajes que se producen y que son inevitables, ¿no? O muchas veces trabajamos con profesores que tienen una noción de la educación artística muy basada en la producción, muy orientada hacia la producción. Hacer educación artística es hacer cosas, que hace que dicen, bueno, vale, cartografía nos tiene dos partes, una de pensar los proyectos y otra de hacerlos, pero evidentemente la de hacer el proyecto es la que es importante, ¿no? Y eso genera tensiones a la hora de entender los tiempos y los procesos y las metodologías de trabajo, ¿no? Y eso es lo que es la cocina del proyecto. Y tampoco ahora parece que los profesores son los malos y que nosotros somos los buenos, en absoluto. Hemos aprendido muchísimo de muchos maestros con los que hemos trabajado y muchas veces las decepciones vienen de una misma, ¿no? Porque nosotras no somos una, sino que somos muchas. Y muchas veces nos encontramos actuando en el aula como no querríamos vernos, ¿no? Es decir, un análisis en profundidad de cartografía nos tendría que hablar de cuando una se va al aula, por mucho dialogismo que lleve con ella, ¿qué hace cuando en un aula impera el silencio porque hay una cultura de asentimiento a la autoridad y de disciplina, ¿no? ¿Qué haces con eso? ¿O cómo te enfrentas a las resistencias que te encuentras en el aula, ¿no? ¿O qué haces cuando hay descontrol, ¿no? O incluso nuestros miedos, que siempre dicen de nosotros mucho más de lo que nos gustaría y que nos restriegan los prejuicios que tenemos sobre el otro, ¿no? Y nos devuelven nuestra mirada hacia el otro y lo que no queremos afrontar o pensamos que no sabemos cómo afrontar, ¿no? Pero como digo, no, tampoco me voy a centrar mucho en esto. Yo lo que quiero hablar es de las colaboraciones con los agentes para intervenir en el espacio público. Yo lo voy a hacer a partir de dos casos concretos que me parecen, bueno, que sirven para hablar de esto, y lo voy a intentar hacer problematizando, ¿no? Uno es un trabajo que hicimos con un colegio concertado religioso en una de las áreas más deprimidas de Palma, que es el polígono de Levante, y donde se decidió que se trabajaría sobre la limpieza. Entonces, esta es una de las acciones que se hicieron. Se decidió que se iba a limpiar el barrio y que se iba a visibilizar esta acción de limpiar el barrio colocando unas pegatinas, que son esta escoba que aparece en la pantalla, de manera que se hacía visible dónde los chicos habían limpiado. Luego todo esto se documentaba, se ponía en un plafón donde se marcaba los lugares que se habían limpiado, las horas donde lo que se había limpiado, ¿no? Bien, ¿no? O sea, podríamos hablar de uso responsable del espacio público, ¿no? De intentar promover la buena conducta entre todo el barrio. La historia cambia si sabemos por qué terminamos trabajando sobre la limpieza, ¿no? Y es que la investigación sobre el barrio, la limpieza había salido de una manera solo muy tangencial. Se había mencionado que el barrio estaba sucio, ya está. ¿Por qué terminamos trabajando sobre esto? Pues esto es lo problemático. Uno de los temas que había salido mucho en la investigación era el tema de la reforma que se estaba planeando de la fachada marítima, de la fachada marítima, porque el colegio está en una zona que da al mar. Y justamente en el momento que los estudiantes estaban haciendo la investigación, había este proyecto de limpiar o renovar aquella zona y de construir un palacio de congresos, que además iba a coger un trozo del patio del colegio. Entonces, claro, era una cosa de la que se hablaba, que los vecinos hablaban, que estaba en los periódicos y que los estudiantes estaban pues un poco preocupados porque les afectaba directamente, físicamente. Entonces nosotros hablamos con el profesor de una de las clases y le dijimos, oye,
que hemos estado mirando la caja de la investigación, que nos parece que esto da mucho de sí, porque además sale bastante y nos parece un tema como muy gordo, y el sí, yo también lo he pensado, es podríamos ir por aquí y tal, ya lo plantearemos en la sesión del auditorio. Llega el día de la visita de los estudiantes al colegio, y al museo, perdón, y hacemos toda la primera parte de la visita, estamos en el descanso, y antes de ir al auditorio le comentamos a la tutora del otro grupo, también directora del colegio, oye, hemos hablado esto con este profesor, ¿qué te parece? Tal. De ninguna manera. Esto no se puede tratar. Y bueno, Eva, la coordinadora, dice, bueno, pero no importa tener un enfoque súper crítico, se puede abordar el tema de muchas maneras, que no. Que han decidido, que van a tratar el tema de la limpieza. Entonces Eva dice, pero ¿qué exactamente? ¿Qué habéis pensado? Ah, no. Se notaba que a ella realmente le daba igual y que el tema por el que habían... ella quería tratar la limpieza porque era el tema más políticamente correcto, ¿no? Entonces nosotros, a bote pronto, nos vamos hacia el auditorio a comentar la investigación con los estudiantes y conducimos la conversación a que el barrio está muy sucio. Y luego, curiosamente, sale el tema de la limpieza. Entonces, de este suceso se desprenden varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, que hay una serie de jerarquías entre los diferentes agentes que hacemos el proyecto que dinamitan el proceso colaborativo absolutamente, ¿no? Primera jerarquía, la directora del museo y el otro tutor de la clase de quinto, que hace que, bueno, si no se ponen de acuerdo, evidentemente la clase de la directora es la que decide, ¿no? Se trabaja la limpieza. En otro nivel hay una jerarquía entre la institución escuela y la institución museo. Nosotros intentamos reconducir el tema, pero cuando ella no da el brazo a torcer, no ponemos resistencia, ¿no? Y es que, bueno, en el fondo trabajábamos desde una opción de que estamos al servicio de, y por otro lado, ¿por qué no reconocerlo? Al museo también le favorece decir que está colaborando a largo plazo con escuelas y no va nada bien arriesgarse a romper esa colaboración por una discrepancia sobre el tema de escoger. Y luego también, muy perversa, la manipulación, ¿no? Nosotros habíamos concebido la sesión del auditorio como un lugar de compartir y de poner en común la investigación para decidir juntos, y nada de eso pasa, se está dando una manipulación. Y luego también, igualmente grave, y eso también conecta con el tema de aquí, es el sentido que se le da a la intervención en el espacio público, ¿no? Y es que, bueno, como dice Rosalind Dodge, hay una idea muy extendida del espacio público y de la democracia que busca el consenso, que busca rehuir el conflicto, que rehuye la controversia, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Buscando siempre, bueno, rehuyendo los antagonismos, ¿no? Y dentro de esa lógica de rehuir los antagonismos es donde tiene totalmente sentido que la directora de un colegio, por el bien de todos, decida que estaría muy bien hacer un proyecto sobre la limpieza del barrio y que para nada quiere hablar de algo tan, tan conflictivo, que seguro levantaría ampollas, como por qué un patio de colegio tiene que verse empequeñecido para la construcción de un palacio de congresos, o en términos más generales, porque un territorio tiene que verse amoldado a intereses que tienen que ver con el turismo de congresos, ¿no? No, mejor hablemos de limpieza. Y esto lo dice mucho Aida en sus textos. Al final, una de las críticas que se hacen a los proyectos colaborativos es que son acríticos y que se promueve una, ¿no? Se habla de paz, se habla de convivencia, pero se rehúye el antagonismo y se rehúye el conflicto. Y no solo es que se despolitice el qué del proyecto, de qué se habla, sino el cómo. Repito que nosotras no pusimos sobre la mesa la discrepancia que habíamos tenido con la dirección del centro, ¿no? Hicimos creer a los estudiantes que ellos habían elegido trabajar la limpieza. Y luego también me parece interesante un poco revisar la noción de ciudadanía que hay, de educación para la ciudadanía que se desprende del proyecto, ¿no? Hay autores como Viesta que hablan de que hay una versión muy extendida de la educación para la ciudadanía que es
vamos a hacer ciudadanos dotándoles de los conceptos, los valores que hay que tener para ser buen ciudadano, ¿no? Como si antes los ciudadanos no fuesen ciudadanos, sino que fuesen protociudadanos o ciudadanos en potencia, hasta que le dices cuáles son los valores buenos que hay que dotar, ¿no? Bien está lo que dices, que tenemos que pasar a otra concepción de educación para la ciudadanía, que sea una ciudadanía como práctica, ¿no? Que sea, yo aprendo a ser ciudadano en función de relacionarme reflexivamente con estos valores que se supone que son los que tengo que adoptar y de relacionarme reflexivamente y críticamente con mi entorno, ¿no? Yo aprendo a ser ciudadano en la medida que soy ciudadano y que ejercito mi ciudadanía y que me meto en los problemas de mi comunidad, ¿no? Evidentemente, esto no estaba pasando aquí, sino que los estudiantes estaban aprendiendo a ser buenos ciudadanos limpiando las calles. Y luego ya el otro trabajo del que quería hablar es otro trabajo que hicimos con otro barrio también muy deprimido. Hemos trabajado con barrios ricos también, pero justamente estos dos ejemplos son de barrios deprimidos, que es el barrio de la Soledad, y en este caso era un colegio público. Y decidieron que iban a trabajar sobre la plaza que era adyacente al colegio, porque era el lugar de reunión de los estudiantes, era donde pasaban la mayor parte de su tiempo fuera del colegio, y además era una plaza que estaba muy degradada en aquel momento, ¿no? Entonces se decidió que se iban a hacer una serie de trabajos para pensar cómo había sido la plaza, cómo era el presente de la plaza y cómo queríamos que fuera el futuro de la plaza, ¿no? Ahí está foto de la bicicleta con ruedas, que es el Sube a la máquina del pasado, que es un proyecto sobre el pasado, que hay unas, bueno, estas ruedas hacen alusión al tiempo y habían recortes de revistas de la Asociación de Vecinos que hablaban del pasado dorado de la plaza. Pasado dorado porque había habido una asociación de patinaje, un grupo de patinaje muy, muy bueno, que habían ganado muchas competiciones, que hacía que la plaza tenía mucha vida, ¿no?, en aquel entonces. Y luego también el dorado, bueno, para la alusión a la plaza, y los hilos, porque antes había habido una fábrica de tejidos también. Luego también se habían recogido entrevistas a los vecinos más mayores del barrio, que les hablaban pues, de cómo había sido este pasado y tal. Luego se hizo una serie de trabajos sobre el presente de la plaza, que este fue una performance que se hizo que se llamaba Vida en la Plaza, donde se representaba un poco qué hacían ellos en la plaza y qué conflictos había de usos y de juegos entre ellos mismos, ¿no? Y luego se hizo el proyecto de reforma de la plaza, que dijimos, bueno, ya que vamos a pensar la plaza del futuro que queremos, vamos a hacer un proyecto de reforma. Y este proyecto de reforma pues, se hizo un poco teniendo en cuenta todo el material que se había aprendido durante la investigación en el barrio, a partir de la reflexión sobre los propios problemas que ellos tenían como usuario de la plaza y un poco pensando en sus deseos, de qué les gustaría hacer en esa plaza, ¿no? Y también a partir de preguntar a los vecinos, etcétera, etcétera. Y luego pensamos, bueno, para que esto no sea no solo el Colegio de la Soledad dice que quiere esta plaza, vamos a incluir aún más a los vecinos, y para el día de la inauguración en el barrio diseñaron una intervención que es esta que salió el chico aquí, Renueva tu plaza, en la que había una serie de alumnos con esta camiseta como distintivo que iban buscando a la gente para recopilar sus deseos para el futuro, ¿no? Entonces, un poco a través de todos esos trabajos, no se estaba perfilando una sola plaza, sino muchas plazas, ¿no? Y el tema de la reforma de la plaza, del proyecto, se convertía en algo complejo que no se podía resolver en términos de bien y de mal, ¿no? Del ser buen ciudadano, ¿no? Sino que era algo que, bueno, que todo tenía sus pros y sus contras y que todo incluía y excluía voces, ¿no? Y, por tanto, aquí estábamos trabajando desde una noción de espacio público más en la línea de Chantal Mouffe, es decir, como desde el antagonismo, ¿no?, y desde el reconocimiento de que son los diferentes agentes que constituyen y habitan el espacio público lo que tiene que definir qué se hace con ese espacio público, ¿no?, y que muchas veces esas diferencias son irresolubles y no se van a poder solventar de una manera fácil, ¿no?, y desde el reconocimiento de que, bueno, que la democracia es eso, las constantes luchas que hay y de negociaciones para decidir qué es lo que es público. Entonces, lo que me parece interesante es que estos proyectos artísticos que hacían los estudiantes
contribuían a generar debate sobre lo que tenía que ser la plaza y contribuían a generar debate con los vecinos, ¿no? Y que su misma idea de lo que tenía que ser el futuro de la plaza se iba formando al ritmo de estos debates y al ritmo de estos trabajos, ¿no? Entonces, aquí sí que yo creo que estaríamos dentro de una noción de ciudadanía más como práctica, ¿no? De la implicación en el entorno. De todas maneras, este proyecto tuvo muchas dificultades. La primera de ellas es que el día de la inauguración en la plaza, durante la acción esta de Renueva tu Plaza, vi que las maestras estaban hablando con el presidente de la Asociación de Vecinos, con unos papeles. Y luego digo, bueno, ¿y qué era esto de que habéis estado hablando? No, es que el presidente de la Asociación de Vecinos nos ha estado mostrando todas las demandas que ha interpuesto contra el chiringuito de la plaza. ¿Y estas demandas? No, porque dice que el chiringuito se tiene que desaparecer porque es un foco de drogas y de peleas y de ruido y que esto no puede ser. Y que hace muchos años que están intentando que el chiringuito desaparezca. Vale, yo cristalinamente vi entonces qué sentido había tenido para la Asociación de Vecinos, que eran los que acogían la exposición en el barrio, el proyecto, ¿no? Y, perdón, se me ha olvidado algo muy importante, y es deciros que se invitó a la alcaldesa a la inauguración en la plaza, ¿vale? Porque dijimos, ya que hacemos un proyecto de reforma, nos lo vamos a tomar en serio, vamos a intentar ir a ver a la alcaldesa y que los estudiantes presenten el proyecto y la inviten a la inauguración en el barrio. Entonces nos encontramos en que el presidente de la Asociación de Vecinos está en línea directa con la alcaldesa y tiene la oportunidad de oro para decirle lo mucho que odia el chiringuito. Y digo, vaya, pues para esto ha servido nuestro proyecto, ¿no? Y es que a nosotros se nos había pasado esa red de relaciones, ¿no? Nos habíamos olvidado completamente del chiringuito, nadie había ido a preguntarles, no sé, o sea, estaba allí y todo el mundo pensó que estaba bien y nadie fue a interpelarlos. Y ese olvido era grave, ¿no? Era grave porque estaba creando jerarquías entre quienes estaban autorizados a hablar y quienes no, quienes podían entrar en el debate y quienes no podían entrar en el debate sobre lo que tenía que ser la plaza. Y era muy grave porque nos señalaba a nosotras, que éramos las orquestadoras del debate, como culpables, entre comillas, de ese establecimiento de jerarquías, ¿no? Entonces, bueno, lo que decimos de los antagonismos, ¿no? Que hay que ir con mucho cuidado, quién nunca puedes controlar todos los cauces del proyecto, ¿no? De todas maneras, tampoco hay que subestimar nuestro poder, porque luego pasa otra cosa, que fue que una vez finalizadas las exposiciones en el barrio, en el museo, y luego además unas educadoras sociales fueron a ver la exposición y quisieron pedir una itinerancia para el centro cultural del barrio, que estuvo en Can Ribes también. Una vez finalizadas todas las exposiciones, el ayuntamiento recogió la maleta para un poco ver, vale, vamos a hacer un proyecto de reforma de la plaza y vamos a basarnos en vuestro trabajo. Y luego, pasado el tiempo, el regidor de urbanismo fue al colegio para presentar a los estudiantes el proyecto real que se había hecho de reforma de la plaza. Y yo no estaba ya, pero la maestra me explicó que los alumnos se habían quedado estupefactos viendo que lo que iba a ser la plaza no tenía absolutamente nada que ver con lo que ellos habían hecho. Por eso digo que no hay que ahora pensar, todo es culpa nuestra y nosotras controlamos todo y somos culpables de todo lo que pasa, ¿no? En nada. Entonces, bueno, los estudiantes caen un poco en la actitud esta nihilista de total, ¿para qué? No ha servido para nada, nos han tomado el pelo y encima se hacen la foto diciendo que construyen ciudad mano a mano con la ciudadanía, ¿qué es esto, no? Y luego ya, cuando ya se hubo reformado la plaza, que quedó así, que no tiene nada que ver con el proyecto, yo fuimos en el departamento educativo a la inauguración de la plaza preguntándonos cuántos alumnos íbamos a encontrar allí. Y es que la maestra ya nos había dicho, me he encontrado con no sé quién y le he dicho, ¿vas a venir a la inauguración? Y me ha dicho que para nada, que para qué, si les han tomado el pelo, encima va a salir la foto, ¿no? Y efectivamente solo fue una niña
a la inauguración de la plaza, que eso sí recogió un ramo de flores en nombre de todos los grupos. Y eso que el ayuntamiento se había esforzado muchísimo, porque incluso retrasaron la fecha de la inauguración de la plaza para llamar a todas las familias, para intentar localizar a los alumnos que habían formado parte del proyecto para que fueran. Entonces, bueno, da que pensar porque eso es un despropósito muy grande. Tú haces un proyecto para fomentar pues la conciencia crítica, la implicación en el entorno social, ¿no? Y luego te encuentras con un total para qué, ¿no? Y luego también es interesante reflexionar sobre realmente los estudiantes ven que no se ha conseguido lo que querían y entonces cartografía nos deja de ser válido, deja de tener sentido, ¿no? Ya da igual todos los aprendizajes que han habido, las relaciones que se han tejido, la experiencia, eso ya como que queda desactivado, ¿no? Yo no sé si hay que tener una concepción tan utilitarista de la educación, ¿no? Que hace que si no consigues los propósitos ya se invalide todo el proyecto, yo creo que no. Pero sí que es verdad que esta experiencia y otras pues me dan que pensar, ¿no? Porque esa creencia inicial con la que pensamos cartografiarnos y que es uno de los principales mandamientos de la pedagogía crítica, ¿no? Que la educación para sujetos políticos y transformadores, bueno, sí, pero no podemos caer en una concepción tan naif de la agencia de los sujetos, ¿no? Y como dice Mieckemol, ¿no? No hay que perder de vista que no solo se trata de nuestros propósitos y de nuestros objetivos, sino del contexto en el que estamos actuando y de las relaciones interpersonales e intersubjetivas que tenemos los unos con los otros, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esto, ¿no? Que da que pensar. Y luego de deciros solo, ahora me voy a hacer un poco de propaganda, que se han hecho muchos artículos, porque además hay estos dos libros sobre el proyecto. El primero lo hicimos y recoge todas las ediciones hasta el año 2010, y el segundo lo acabo de sacar yo, que fue mi tesis. Y nada, ahora me he quedado ancha. Así. ¿Me voy? Okay. Vente para acá, Ana. Estamos bien. Estamos como en familia. Bueno, básicamente después de las dos presentaciones, tanto la de Aida como la de Irene, la idea que teníamos desde Escuncha era abrir un turno de preguntas, de cuestiones, de reflexiones, si alguien quiere contar algún tipo de experiencia parecida o similar, o algún proyecto en el que esté implicado o implicada. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. No, un montón de cosas que se me han como activado, ¿no? Pero igual así por lanzar y por la parte que nos toca, pero sí como me daba por pensar esta cosa de que de hasta qué punto también esfera pública no es la propia configuración institucional casi como para un adentro, en el sentido de que hay veces que la batalla también está como ahí en el... Bueno, Aida lo apuntabas antes, ¿no? La cuestión de los tiempos, de los temas, de... No sé cómo decirlo, pero si casi hay veces que el ponerse a hablar el mismo idioma está pasando con la persona que tiene sentada al lado... Ah, han quitado el aire. ¿Ves? Esto es una de las cosas. En fin, como... áreas de comunicación, en fin, qué tipo de intereses se están poniendo en marcha desde el adentro y cómo esos intereses casi chocan con las áreas de mediación, ¿no? Y cómo la pedagogía, a veces la escuela o el proyecto es lo importante, pero muchas veces también casi como mirarte adentro y decir, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí, cómo ponemos en marcha, cómo comunicamos, cómo estamos hablando hacia el afuera,
En fin, pensarse un poco también en el interior me parece que es como fundamental y pasa muy poco. Sin más. Es solo una punta a lo que estabas diciendo. Yo creo que totalmente de acuerdo, pero también los centros escolares también deberían de repensar la relación con los... Y no lo hacen. No lo hacen. O sea, asumen lo que les das y ya está. Y creo que ese es un tema tan importante como el que acabas de plantear y que está al otro lado y que juega un papel muy importante, sin más, apuntarlo. El otro lado, ¿no? Que también es importante. Bueno, el otro lado, como si aquí hubiera la voz, pero bueno... Mi primera pregunta es si mañana en la asesoría vais a estar las dos, ¿verdad? Vale. Para cerrar el tiro. No estaba segura. Bueno, pues no, solo hacer un apunte para es a Irene, con respecto al proyecto de la limpieza. Yo, en cuanto he visto la imagen, sin que hablaras, no entendía nada al ver esa imagen. Y... Bueno, quería que me contaras tú, porque yo al escuchar no he entendido tampoco muy bien tu postura. Tú he entendido que no había mucho en tus manos, decías, pero ese proyecto se ha llevado a cabo. Y lo uno con lo que ha dicho Aida de la legitimidad del artista, yo como artista nunca hubiera dejado que ese proyecto se llevara a cabo. Yo lo paro y digo, yo no puedo ser parte de esto, lo seguís, no lo seguís... pero la legitimidad del artista, que ya hablaremos de eso, hay en momentos que para mí es lo único que yo como artista tengo, lo único. No tengo ningún poder, pero tengo la legitimidad de que ese proyecto de la limpieza no se lleve a cabo si yo considero que se escapa de todo propósito. Y por otro lado, pero quiero que me lo expliques, no quiero... Me sorprende también desde tocar el auditorio que va a quitar el patio hasta la limpieza, hay muchísimo camino entre medio y está la negociación. O sea, me parece que de repente aquí como, ¡ay!, que toda esfera pública ha desaparecido. ¿Dónde está la negociación con quien haya que negociar el hacer...? Porque yo todo el rato encuentro obstáculos en cada... Y eso, me sorprende eso... pero quería que seguro que hay cosas que, claro. que no has explicado. He puesto ejemplos muy extremos, porque como digo, este proyecto lo llevamos haciendo desde el año 2006 y ha tenido muchas ediciones. Y cuando hablas de legitimidad, ¿a qué te refieres exactamente? A que yo como artista no hubiera hecho un proyecto de limpieza con unos escolares, si me parece que me ha parecido que tú lo has expresado como que no tenía mucho valor para ti. Sí, a ver, yo que he puesto este ejemplo porque me parecía interesante que cuando se habla de colaborar con agentes, por ejemplo con escuelas, para hacer intervenciones en el espacio público, se tenga en cuenta cómo son esos procesos colaborativos y se tenga en cuenta que a veces... Esos procesos pues son muy difíciles porque hay discrepancias, pero que además cuando estás trabajando desde instituciones hay muchas agendas que están implicadas que aún lo hacen más complicado, ¿no? Y en este caso no hubo negociación sobre el tema y es lo que he querido poner sobre la mesa, que cuando normalmente siempre hay negociación. De hecho, normalmente los profesores no se meten en si esto se puede o no se puede hacer. Normalmente, realmente, se hace una conversación y además, normalmente, cuando los estudiantes han dejado el auditorio, aún no se ha decidido nada porque se han abierto tantas problemáticas y tantas temáticas que es un proceso mucho más lento decidir sobre qué se va a trabajar y es un proceso muy bonito, ¿no? Pero he querido poner este ejemplo porque me parecía que ponía de relevancia las imposibilidades de la colaboración y las jerarquías con las que a veces nos encontramos, ¿no? Y eso no significa que el hecho de que yo me viera obligada a trabajar sobre un tema que a mí me parecía poco pertinente o políticamente delicado
yo no me tomara seriamente trabajar sobre ese tema. Evidentemente, una vez se decidió trabajar sobre la limpieza, intentamos trabajarlo lo mejor posible. No, a ver, es que no quería dar ahora la sensación de que, bueno, ya, venga, vamos a limpiar. No, ¿eh? No. Pero yo la negociación que digo es, ¿por qué no lo paras tú? ¿Por qué tú no generas esa negociación ahí? ¿Por qué tú acabas aceptando en medio segundo que sí es limpieza el tema hoy? Ahí es a donde yo voy, yo lo atribuyo a ti, sí, o a quien esté. Pues también por falta de reflejos, seguramente, porque era la segunda vez que lo hacíamos, no nos habíamos encontrado... No, perdón, era el primer año que lo hacíamos, lo que pasa es que ese año trabajamos con tres colegios diferentes y era la primera vez que nos encontrábamos con un conflicto de estas características. Nosotros también éramos muy jóvenes, vamos aprendiendo y a lo largo de las diferentes ediciones hemos encontrado maneras de dialogar mucho más... ¿Me entiendes? Fue falta de reflejos y también seguramente no fueron las maneras de hablar de esto en el café de 5 minutos antes de empezar. ¿Vale? La problemática viene de otro lado. Pero sí que es verdad que es muy fácil decir a toro pasado, ahora no lo haría así. Porque realmente, realmente, cuando trabajas y colaboras con colegios y si la institución escuela no cede en algunas cosas, pues si no cede, no cede. O sea, ahí solo hay dos vías, o se rompe la colaboración o se hace aquello, ¿no? A mí me gustaría añadir que, más allá de este caso en concreto, en el que es verdad, a veces hay falta de reflejos y cuando quieres pelear un tema necesitas más tiempo, volver a hablar, tal. También hay una cuestión, hay quien no se puede permitir decir que no. Y eso las educadoras lo saben muy bien. No puedes decir que no. Habrá quien pueda, pero hay quien no. Entonces, esas legitimidades, yo no lo decía con tono positivo, era... Claro, sí, sí, entonces ahí estamos, en que hay unos debates en que, y ahí o tenemos una alianza entre subjetividades más o menos legitimadas en unos lugares y otros, o lo que tenemos es una batalla campal, ¿no? Entre artistas, educadoras, maestros y maestras, niños y niñas, políticos, es aquello, es el camarote de los Marxes, que no sé. Entonces, ese es el gran debate, yo creo que el gran, y esto igual ya es una cuestión que, de nuevo, bueno, sí tiene que ver con la esfera pública, pero igual tiene que ver con un debate que hace como mucho tiempo que mantenemos en el territorio este del arte, la educación y tal, que es que, entre artistas, educadores y educadoras, maestros y maestras, no ha habido un momento de generar tantas solidaridades, no, incluso en realidad a veces nos encontramos en competencia, que podemos a veces interpretar como más o menos leal o desleal, también incluso, a veces hay suspicacias, hay batallas territoriales, nos van a quitar el trabajo, hay diferentes foros, sí, es que es verdad, hay un tema también de diferentes valoraciones, ¿no? El artista educador como... lo más super guay y hay personas que son responsables de instituciones que les falta o la formación o el elemento crítico y reflexivo para comprender que un artista educador es súper interesante, pero que eso no descalifica el trabajo de su departamento educativo. Las educadoras de arte en museos no tienen la libertad de la que disponen artistas, pero los artistas tienen una precariedad a veces que las educadoras, si están contratadas por los departamentos, cosa rara, pues a veces pues no padecen. Entonces hay unas desigualdades de posiciones que nunca nos hemos podido sentar a discutir tranquilamente, pero de manera analítica y explícita. Y yo de paso quería agradecer a Irene la presentación que ha hecho del trabajo, porque nadie suele presentar los trabajos que no sea de manera celebrativa. Entonces, por supuesto, se aprende mucho más de este destripe que de mira qué bien que lo hacemos. Así que esto tenía un streaming, eres consciente. Gracias. No, yo quería añadir a lo que dice Aida de las legitimidades, que cuando pasó esto, justamente era el primer año que poníamos en marcha Cartografiemnos, que la dirección de aquel entonces no apoyaba el proyecto en absoluto y que casi nos habíamos tenido que poner de rodillas para poder hacerlo, y que no te puedes arriesgar cuando te ha costado tanto llevar a cabo este proyecto, decir que no ha funcionado o plantearlo en términos de fracaso. Si esto hubiera pasado 3 años más tarde, ya habíamos tenido una legitimidad a nuestras espaldas que nos hubiera podido permitir, que nos hubiera podido tener otro tipo de postura a lo mejor, ¿no? Pero estamos con el miedo de, oh, Dios mío, esto tiene que funcionar sí o sí. No, y a mí la falta de reflejos me convence, ¿eh? O sea, todo el rato, cada día, todo va muy rápido y hasta que entendemos algo pasa mucho. O sea, yo era más eso, desde en cuanto más, desde lo personal que pasó y cualquier razón. Es que, pero es falta de inspiración.
Vaya. Vamos a volver a repetir. Y es que luego que como que una vez que estás en el barco la cosa no es de repente giro y me voy para atrás, ¿no? O sea, que el giro va para cuando te has dado cuenta estás siendo la cara bonita de la institución y no te habías dado cuenta de que, hostia, la alcaldesa está aquí, me han cambiado la plaza, quiere encargarse el chiringuito, igual te has dado cuenta 3 meses después de que se haya encargado el chiringuito, ¿no? O sea, que hay una cuestión de reflejos en la línea en la que apuntabas, en la que de pronto te ves ahí sumergida en un mamotreto institucional, no solo por parte del museo, sino en un entretejido allí que es muy difícil ver cuando estás tan metida con un grupo de adolescentes, por ejemplo, o con un grupo de... digo, no sé. Yo soy súper alto. me he quedado con un... bueno, no sé quién lo ha comentado, pero bueno, esa dificultad a veces en la relación entre... bueno, dificultad o... sí, dificultad en la relación entre escuelas, profesorado, institución cultural, educadoras, ¿no? Un poco así. Porque, bueno, por una parte, yo sí que creo que hay una jerarquía ahí entre institución cultural, escuela, o sea, como a nivel macro, pero luego, o sea, igual ahora lo he pensado de otra manera, pero que es en cuanto bajamos a educadora, profesorado, casi como que se da la vuelta a la jerarquía muchas veces, no siempre, ¿no? Pero como, o sea, qué necesario me parece que cada cual, cuando estamos participando en este tipo de proyectos, tenga súper claro el por qué estoy participando, qué saco, o sea, qué consigo con esto. O sea, no entenderlo, depende del caso, ¿no? Pero no entenderlo como un servicio que se me ofrece, pero claro, como luego hablamos de, sí, tenemos unos servicios para... O sea, quiero decir que es como horroroso todo esto muchas veces, ¿no? Pero que realmente para mí, para que se dé un momento también de esfera pública, de conversación, de debate, de cruce, o sea, tiene que estar, o sea, como esta relación, intentar igualarla lo más posible, porque si no es, yo me he inventado una cosa que creo que puede ser guay, pero en realidad tampoco os conozco mucho, vengo, la hacemos, igual sale súper bien, ¿eh? Pero ahí ya no, o sea, no hay debate posible, o no hay, no sé si me estoy explicando, pero bueno, como que no hay un aprendizaje mutuo muchas veces tampoco, ¿no? Y bueno, eso. Yo por añadir una cosa que me ha parecido muy interesante de las dos, es la idea de, en este tipo de proyectos que se generan cruzando esfera pública y práctica cultural, cuál es la nación y la producción del sujeto político que hay detrás, y sobre todo en la relación con ciudadanía, ¿no? Porque creo que es clave cómo se está actuando y orquestando cuál es el tipo de ciudadanía que se quiere, y creo que es una cosa bastante clara poder trabajar desde las contradicciones de esos sujetos, porque si no estamos construyendo de nuevo el mismo sujeto ciudadano, blanco, europeo, políticamente correcto, que tiene que terminar limpiando su barrio y nos está trabajando otras claves de conflicto. Pero al mismo tiempo me da la sensación de que puede suceder, y esta es la pregunta también, de que el conflicto muchas veces se da por las dos partes. O sea, no es simplemente la noción ciudadana que se dé hacia la persona que participa, el sujeto que va, sino hacia el mismo sujeto que tú representas. O sea, tú estás entrando como una institución en una escuela y una escuela está entrando contigo. Y yo creo que, y esa es la pregunta un poco, no es tanto un dentro-fuera, sino cómo las dos pueden desplazarse en esa situación, en esa relación. Y eso es muy difícil, porque supongo que si en cartografía nos habéis tenido proyectos de 2 o 3 años con la misma escuela, se puede dar. Pero mi sensación en algunos proyectos que yo he estado colaborativos es que incluso en un año, al final empieza un poquito el desplazamiento, porque los sujetos implicados en la acción empiezan a darse cuenta dónde están, y entonces empiezan a darse cuenta de que su experiencia puede tener en la colaboración una transformación. O un cambio de perspectiva, que sea muy pequeño. O sea, muchos proyectos te pasas un año y simplemente es para manejar un concepto común sobre el que trabajar, ¿no? Y eso sería un poco la... No sé si es una pregunta o no, pero en el fondo es una reflexión sobre el tiempo de la producción y el tiempo pedagógico, que estamos sometidos a unas tensiones que a veces son muy difíciles, ¿no? Y yo creo que eso es clave, porque, o sea, lo pedagógico también tiene que ser una cosa que no simplemente refuerce la institución cultural, sino que la agite un poco,
La gita, aunque no sea una transformación bruta, aunque no sea como una revolución de vamos a ocupar el museo, pero yo creo que hay un punto que es clave también a la hora de pensar la esfera pública, de que la institución cultural es una esfera pública que es bastante hegemónica en sus tiempos. O sea, había, creo que es Isabel Grey que dice que la institución cultural actual, el Museo de Arte Contemporáneo, es la que más habla de posfordismo, mientras que todas sus prácticas son las más fordistas de toda la vida. En jerarquía de saberes, cadena, ¿no? Pues al ser todos posfordistas, por otro lado. Entonces, bueno, un poco para mí esa es la pregunta de los tiempos. La institución cultural y pedagógico me parece una cosa que a lo mejor podríamos ahondar un poquito más, porque también está en el nudo este, ¿no?, de la esfera pública. Pues que yo no sé si son tiempos, ¿eh? No sé si me voy a poner muy... Pero yo no conozco muchas instituciones culturales que hayan cambiado mucho. ¿Verdad? ¿Conocéis alguna? Es que ya, porque pienso, debo ignorar. Pero no, es que es como... Claro, la paradoja que tienes cuando trabajas en este tipo de proyectos o en esta posición en la institución, que es como el brazo alejado de la galaxia, ¿no? O sea, es la pata que hace así y que es la pata que hace interfaz con cosas, ¿no? Entonces, tú estás en la interfaz, representas la institución, pero paradójicamente tu institución no te reconoce mucho, pero claro, como eres la cara pública que habla al público, entonces te estás negociando desde esa paradoja. Desde esta paradoja puedes dejar entrar la diferencia radical, el cuestionamiento, y digo radical porque no porque quede guay el término, sino porque en realidad si asumiéramos ese diálogo que se produce en esa relación, eso implicaría devolver ese debate al interior de la institución y transformar su estructura. No cuatro cosas, no cómo diseño el folleto, ni si programo esta peli o la otra, o si hago más actividades para familias o para jóvenes, sino cómo se organiza, bueno, pero esto es como que ya sé, no, lo hemos hablado, pero ese cuestionamiento estructural, cómo se reparten los recursos internamente, cómo se establecen los organigramas, cómo se deciden las programaciones a largo plazo y no solo a corto. Nada de eso cambia. Yo no lo he visto ocurrir y yo ya no sé si es una cuestión de tiempo, porque además las instituciones de repente tienen como colapsos de memoria, de manera que tú puedes llevar 2 años trabajando con esa institución, pero si se va la persona con la que tú tenías interlocución en la institución, se genera un cortocircuito histórico por el cual al año siguiente vuelves a llamar, ¿qué? ¿Cómo lo llamamos? ¿Este año también qué? ¿Quién eres? ¡Ostras! ¿Dónde está tal? Ah, se fue, pidió el traslado y no sé dónde. Entonces... De repente haces una tabula rasa de 3 años de relación que dices, vamos bien, o sea, hay una transferencia como cero. Y luego cuando hablamos de escuelas, claro, es que ahí también hay un tela que cortar, porque yo no sé quién tiene parrillas más rígidas, estructurales, la escuela es terrible. Y en ese sentido recuerdo la experiencia que ha habido este año en 2 de mayo con 2 residencias de 2 artistas en 2 escuelas diferentes. Y cuando digo diferentes quiero decir que no es que fueran solo 2 escuelas, una y otra, sino que eran súper diferentes. Una tenía una estructura curricular súper rígida, estaban intentando cumplir al pie de la letra la LOMCE, quejándose pero haciéndolo tal, mientras que la otra venía de una pedagogía renovadora en que habían roto las estructuras horarias, las asignaturas y tal. Intervienen los artistas en sendas escuelas y se encuentran en un balance paradójico al final. Una, la escuela con la que teníamos más afinidad, el proyecto ha ido súper bien, pero no ha cambiado a nadie, porque la escuela pues, ha tenido una experiencia estupenda, pero una de tantas, y la institución pues, también súper feliz, pero una de tantas. Y luego en la otra escuela, en la que había una posibilidad de que esa intervención de un artista o de pudiera mover algo, seguían con ese afán de, es precisamente en estas escuelas donde hay trabajo que hacer, que es el efecto misiones, ¿no? Hay que ir a misiones. Entonces, super, a la vez cantidad de respetable, ¿no? Y dices, pues claro, ¿por qué no? Pero piensas, pues no sé, hay que picar siempre en hierro frío, ¿por qué hay que hacer esto, ¿no? Entonces, en la escuela, por otro lado, cierto, tampoco cambió mucho, pero porque había una rigidez importante. En cualquier caso, creo que la que quedó un poco incólume fue la institución cultural. En ese sentido, aprendieron, o sea, el departamento educativo aprendió de cómo volver a establecer esas relaciones de otras maneras en siguientes años, pero la institución sigue igual. También es verdad que 2 de mayo es una institución especialmente ligera y flexible. Y entonces ya también piensas, yo ya no sé si al final, ¿qué es transformador para quién? ¿Quién cuestiona su propio contexto y de qué maneras? Y entonces, ¿qué fructifican esos encuentros y qué no? Yo creo que eso requiere realmente un análisis más detenido y empezar a hacer evaluaciones propias, o sea, no ajenas, de esas típicas de cuánta gente vino, cuántos talleres hizo usted, cuánto se gastó, sino realmente evaluaciones con criterios en que nos autovalidemos
o no, pero que nos los autogeneremos para ver qué ocurre de verdad, o sea, a nivel relacional, a nivel político, a nivel estructural, a nivel económico. Y de eso falta un montón. Y a ver, las universidades creo que es un lugar desde donde pueden hacerse colaboraciones que podrían ser fructíferas, pero... Sí. Pero bueno, no sé si me alegra confirmar mi sensación de que las instituciones culturales no cambian mucho. En realidad me entristece, pero al menos, vale, no estoy tan desorientada. Una, dos y tres. Vamos al revés, ¿vale? Tres, dos, uno. Ah, vale, pues comienza. Comido yo. Jo, tantas cosas. Antes estaba pensando en lo colaborativo con la escuela y el cómo... si no hay un previo de acuerdo de qué es colaborativo, nunca es colaborativo. Nunca. Es inevitable que no lo sea. Pero bueno, ese era un pensamiento antes de esta intervención que tiene que ver también con... Yo creo que cambia más la escuela. Es una intuición basada en nada, pero, o sea, en mi propia experiencia, sin más, pero yo creo que cambia más la escuela. Y fíjate que es difícil que cambie la escuela. Y no cambia, de hecho, pero cambia pequeñas cosas. Por ejemplo, a mí me pasa, y es algo a lo que me agarro, a veces desesperadamente, pero bueno, el hecho de ver, conocer docentes que gracias a que colaboran contigo, aunque no te necesitan para nada, pueden hacer lo que hacen en las escuelas. Y eso... pues ya es algo, aunque, claro, como está la institución cultural poniendo nombre a lo que un docente está haciendo, de repente la institución colegio le dice, qué bonito, un aplauso. Y eso ya es más cambio de lo que creo que se da en, al revés, en la institución cultural. No sé. Más cambio y además a veces como más... más que esté en nuestra mano, ¿no? Incluso en el sentido de que a lo mejor no podemos esperar que la institución educativa en sí como institución cambie, pero si trabajas con personas que sí que creen en el proyecto y que comparten el proyecto, en la escala en que se pueda sí que pueden salir transformaciones, ¿no? En el caso de último que he comentado, por ejemplo... algunas de las profesoras con las que colaboramos tenían el sentido de abandono muy fuerte, de como que la institución escolar no se tenía en cuenta el proyecto y no se estaba poniendo en valor todo el esfuerzo que ellas estaban haciendo, pero sí que pusieron muy en valor algunas cosas que se habían derivado de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, el arraigo de los estudiantes que habían cogido en el barrio, ¿no? Estudiantes que hacía poco que habían llegado a aquella zona y que no conocían absolutamente a los vecinos en nada y que a partir de ese proyecto sí que se habían tejido redes de afecto, ¿no? O incluso las maestras mismas que trabajaban en ese colegio pero que no vivían, tenían la sensación de que estaban mucho más en conexión con la comunidad y valoraban eso como algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no vamos a transformar la institución de arriba abajo, pero a lo mejor nos podemos conformar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y valorar qué pequeñas transformaciones pueden haber a pequeña escala. No deja de ser, a lo mejor me estoy consolando, pero no quiere decir que eso no tenga un valor. Yo igual quería hablar también sobre, bueno, la experiencia que he tenido con AIDA, con el ciclo Lesson Zero, y también me hace gracia que hayáis mencionado ahora como la experiencia con la escuela, porque Juan Canela y yo, desde comisarios de este ciclo que iba en torno a arte y educación, como esa gran saco, bolsa o maravilloso mundo, nos hemos visto también inmersos en un proyecto que pone en marcha el Ayuntamiento de Barcelona, que es en residencia, que pone, bueno, elige una artista para que esté en residencia durante un curso académico en una escuela de secundaria y además de pone unos mediadores, ¿no? Entonces, Juan y yo hicimos de mediadores, bueno, que en ese caso no era como nos vimos como de repente haciendo de mediadores, que no pensábamos que éramos o podíamos hacerlo y bueno, dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Es un poco inconsciencia. Y iba un poco al hilo que tú has dicho también, me parece que en esa experiencia cambié algunas cosas, cambiamos o se pusieron en juego algunas estructuras o dinámicas estructurales de la escuela y no tanto en la Fundación Miró, ¿no? En la Fundación Miró fue una, bueno, no,
fue como nos pareció un poco, nos sorprendió a que el equipo educativo de no le pareciera mal que nosotros trabajáramos paralelamente también con un equipo externo que trabajara la mediación, pero es que a mí también me sorprendió como su pasividad, ¿no?, ante lo que hacían Aida, Cristian y Rachel. No era una, la tomaban como una actividad artística o exposición más, ¿no? Ah, pues vienen ellos y tal, ¿no? Entonces ahí yo creo que también ahí me pareció que había más, como que me pareció más alentador o más inspirador trabajar en la escuela que en la institución. Y sí que es verdad que también ahí en nuestro caso tuvimos una suerte increíble con la profesora que era una entusiasta, a pesar de que trabajamos con un artista con el que tuvimos que decir varias veces que no, que no podía ser el proyecto que él proponía, porque también, bueno, pues se ponían en juego como cuestiones de esfera pública, pero también como con los padres también, ¿no?, por la temática que tocaba el artista. Y bueno, fue una negociación como un pulso cada semana, ¿no?, con el artista y con los profesores, pero también con los alumnos. O sea, que fue también como un trabajo como muy de... Y al final el resultado que tenía que ver una obra artística también fue una cosa que tuvimos que pelear con el ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Porque bueno, el ICUB, ¿no?, que quería que fuera una pieza. Y no iba a ser una pieza, sino que iba a ser una performance que se iba a ir construyendo cada día, pero con lo que proponían los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, fue toda una serie de experiencias que a mí me valieron para darme cuenta que eso, ¿no?, que en mi caso por lo menos me encontré más alianzas y más ganas de cambiar las cosas desde la estructura que en la institución, ¿no? Porque bueno, y bueno, también además es que bueno, yo creo que la Fundación Miró también es como muy particular, ¿no?, a nivel estructural. Ahora trabajando aquí en Tabacalera veo que es nada que ver, ¿no? Y no sé, tampoco tengo muchas... Trabajando como comisaria con instituciones de fuera no tengo mucha experiencia, pero aún me sigo sorprendiendo de cómo esa institución puede seguir... Bueno, que es que hay cosas como que no... que son muy, no sé, muy decimonónicas, ¿no? Y que no, que difícilmente vamos a cambiarlas. Yo creo que es un cambio generacional. Simplemente eso. ¿Queréis comentar? Bye. Bueno, que... qué ilusión me hace ver así la pública tan grande. Pero bueno, que es que ricasco, que la verdad... pues dos cuestiones me podría... No, me voy a enrollar así como... Pero no, voy a ir al grano. Dos cuestiones concretas. Me ha gustado mucho, efectivamente, como te decía Aida, Irene, que qué bien hablar de los proyectos desde ese desencaje, como decías, del conflicto. La verdad es que se agradece, porque creo que es una de las cuestiones, además, que desde luego, tanto en el proyecto de la pública en general o desde la concepción de esfera pública, es fundamental. No se puede hablar de esfera pública si no se está hablando de eso, que muchas veces no se presenta, ¿no?, desde ese desencaje. Pero luego, otra cuestión, sin embargo, que quería traer a colación es... Que cuando estáis hablando de la institución cultural, estáis hablando todo el rato en así la institución cultural, ¿no? Sin embargo, en muchos momentos se está hablando desde el público y vosotros también, escuelas, no solamente se ha dicho la escuela, pero se ha hablado de escuelas. Y claro, pues yo vengo a traer que la institución cultural, como bien ahora mismo ha dicho Ana Aguirre, comparando igual dos en concreto y su propia experiencia con dos diferentes, quiero decir que con la propia Tabacalera Fundación Miró, yo trabajo en una institución cultural que no es ni será nunca la institución cultural por nadie considera, pero sí es una institución cultural con Sony, es una pequeña estructura, es una productora, es pequeña, pero es una institución como muchas otras instituciones, ¿no? Quiero decir, no existe la institución cultural como no existe la escuela. Entonces, la institución cultural igual es inamovible, pero os aseguro que desde otras prácticas que muchas de las personas, como podemos haber vivido desde la propia Aneta Benazotea o muchas otras experiencias,
el movimiento es continuo. Y a veces dices, ay, por favor, que me mareo de tanto movimiento, ¿no? Es decir, desde a todos los niveles, desde conceptos, desde estructuración, de organización, de personas que las contemplan y las personas que las construyen y las piensan, ¿no? Entonces, bueno, que me ha llamado la atención, es decir, la escuela se mueve más, las escuelas se mueven más y tienen una capacidad, bueno, de adaptarse, no lo sé, no lo sé, no tengo yo tanto esa experiencia, hablaría más de mi propia experiencia con mi Ikastola, casi, que no tengo una experiencia tanto del día a día como tenéis vosotras desde ese trabajo, ¿no? Algunos proyectos hemos hecho en Consoni, pero mucho más modestos y más puntuales de la experiencia que tenéis. No me atrevería a comparar, pero sí que me llamaba la atención que en esa comparación quizás la institución cultural se entendía como una solo, de una manera, como si todas fueran una y es la misma, ¿no? Y creo que no es verdad. Que de la misma manera que hablabais de disidencias, hablabais de otro tipo, en muchos momentos, estabais hablando de otro tipo de ciudadanías, se hablabais en todos los momentos como de, ¿no? De grandes miras, sin embargo, a la hora de hablar de la institución cultural parecía que solo existe una manera de ser institución cultural. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, como una especie de así, quejido, pero por otro lado, de una manera mucho más concreta, Aída, esto es es una curiosidad que quizás ni siquiera ha captado bien, pero cuando hablabas del contrapúblico y hablabas de la contraesfera, en un momento dado he creído entender que comentabas como que el contrapúblico es un público en tensión y que puede ser conservador, decías, ya que aspira a ser público hegemónico, en el sentido que decías de Warner, pero sin embargo cuando hablabas de la esfera, de la contraesfera pública nunca iba a ser hegemónica, siempre iba a estar fuera de la hegemonía. Me pregunto por qué, en un caso el contrapúblico, si lo he captado mal o si... No, es que aspire no quiere decir que lo consiga. Claro, ahí pero voy. Quiere decir, pero la contrasfera, sin embargo, ni siquiera aspira, parece ser, ¿no? O sea, quiere decir que como que me llamaba la atención que ese contrapúblico está siempre fuera de la hegemonía, mientras que la contraesfera en ningún momento puede acceder. Y digo esto porque me parece que en realidad todo depende de los puntos de vista y desde dónde se mira, ¿no? Es decir, como la institución cultural no es una, la hegemonía no es una. Y lo que a nosotras ahora mismo nos parece que quizás es contraesfera o no. O sea, es decir, ¿ahora estamos en la hegemonía o no estamos? Estamos dentro de Tabacalera, ¿no? ¿Eh? Un poquito, ¿no? Un poquito bastante. sí, me río yo. Sí, ya. ¿Cuánta consideración real puede tener lo que estamos diciendo aquí a nivel de hegemonía real? Quiero decir, que nos queremos hegemonía en nuestro... entre nosotros, que nos conocemos todas, y que entonces esto es hegemonía tabacalera, pero la práctica real de lo que está sucediendo de la esfera pública, real del día a día, de los conflictos que hemos vivido este fin de semana y de muchos más que se están viviendo a diario, ¿qué hegemonía real tenemos ante eso, ¿no? Es decir, que desde la microestructura que vivimos, sí, pero ¿no? Yo creo que hay que hablar de relatividades. Es obvio que, a ver, Tabacaleras viene de un proyecto que también tiene su miga, ¿no? Y esto está ocurriendo aquí y no estoy en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, y no me he enterado de la miga a la mitad. Pero otra cosa es que dentro de instituciones ocurren muchas cosas que tienen, por supuesto, sus resonancias y sus legitimidades en unos lugares o en otros. Y sí, también estoy de acuerdo que lo que se está discutiendo aquí igual no acabará siendo, digamos, el discurso cultural para el 2016, obvio, ¿no? También lo tenemos claro. En ese sentido, sí, yo creo que hay que relativizar. No entraré tanto en el debate de qué dice Warner y qué dice Nekdi Kluge. Yo sugeriría la lectura. Yo, por lo que yo entiendo de la lectura que hago de ellos, y además no soy una estudiosa de Nekdi Kluge, tendría que leerme más cosas, yo lo que he entendido es que lo que buscan es una antagonización explícita, porque hablar de proletario versus burgués lo dibujan estos términos. En cambio, también pensemos que están hablando en el año 72 con un marco claramente marxista, mientras que Warner está hablando desde la teoría literaria y teoría del discurso en el 2008, con lo cual él ya no habla de antagonismo, él está hablando de circulaciones del discurso y sobre todo él habla de la prensa escrita en el 18 y 19.
siglos, digo. Entonces, claro, yo creo que están dibujando mapas del debate distintos y yo he establecido una relación que evidentemente no implica que sea una identidad de posiciones. Entonces, eso creo que valdría la pena incluso indagarlo, porque igual es productivo ver ese deslizamiento. Y en cuanto al tema de la institución cultural y las instituciones culturales, estoy de acuerdo en que hay que pluralizar, porque es eso, ¿no? 2 de mayo, súper ligera, flexible, todo el equipo come en el mismo espacio, el Reina Sofía tiene 1000 empleados, no te pierdes, entonces no son estrictamente comparables, pero sí que me parece importante pensar en una cosa, que creo que sí que de alguna manera conecta estructuras culturales o iniciativas culturales más ligeras, más autónomas, con mamotretos culturales más grandes, que es que creo, y aquí igual me podéis dar boinazos, que hay formas de legitimidad que quien se mueve en el sector cultural debe respetar, porque es la única manera de construir valor simbólico en tu esfera de producción subjetiva y profesional. Y esas formas de legitimidad a menudo no son coincidentes y, es más, entran en fricción y conflicto absoluto con las formas de trabajo pedagógico. Entonces, a veces, lo digo por experiencia, me he encontrado trabajando con personas que necesitan crear un capital simbólico como artistas, como agentes culturales dentro de la producción cultural, que quien está dentro de la producción pedagógica, por no eliminar el elemento productivo en pedagogía también, pues no funciona allí, porque allí hay que crear otras formas de legitimidad, otras formas, y a veces creo que eso es lo que no acabamos de reconocernos mutuamente, de que cada uno tiene que generar valor en las formas en que ese valor le retorna para su consolidación profesional y laboral. Al fin y al cabo nos tenemos que ganar la vida. Entonces, yo no necesito tener un book de artista, tranquila que vivo, pero también es verdad que entonces pierdo otras legitimidades en otros espacios. Entonces pensemos también en eso, porque creo que eso sí que conecta diferentes escalas de institución cultural. Sí, yo suelo decir que igual ha parecido que hablaba también de la institución cultural, pero he empezado diciendo que Cartografía nos había nacido en un momento muy puntual, en unas políticas muy concretas, y los ejemplos que he puesto también han sido de momentos muy específicos. Ahora mismo no estamos haciendo Cartografía nos. Y seguramente si no hubiéramos hecho cartografiarnos antes, ahora no nos pondríamos a hacerlo, ¿no? Por eso también, que ahora parece que hablaba del museo, no, he hablado de un momento muy concreto. Sí, totalmente. Yo solo quería añadir que también puede ser por el lugar de enunciación. La posición muchas veces de las mediadoras y educadoras de museo es que están dentro de una institución cultural y responden a deseos y a proyectos de muchas instituciones educativas. Sería muy interesante pensar al revés. Si hay alguien que está en una institución educativa y que responde al deseo y a las acciones de muchas instituciones culturales. Y que me lleva a la pregunta de por qué siempre tiene que ser un departamento educativo con muchas. Y me lleva a la pregunta de por qué no hay articulaciones de instituciones culturales con muchas instituciones educativas. Que yo creo que ese es el quid de la cuestión. Es un quid de la cuestión político, que tiene que ver mucho como las mismas instituciones culturales, pero con las escuelas pasa igual, generan su programa y generan su política cultural como de perfil, ¿no? En la ciudad, marcando unas líneas y un programa. Y, por ejemplo, ¿por qué no hay una red de mediadoras de ciudad que están trabajando con todos los museos? Entonces ya no estaríamos hablando de la institución con las escuelas, sino las instituciones culturales y las instituciones educativas. No sé si me explico, o sea, aquí. Yo creo que también tiene que ver con la posición y con las políticas de trabajo que tenemos inmersas muchas cuando trabajamos desde instituciones culturales. Y por eso hablamos de la institución cultural, porque te das 5 años, pero a lo mejor después has visto a 400 escuelas. Entonces, de ahí viene un poco el deje, que es verdad que es un deje que efectivamente tiene un bias muy demarcado. Eso no lo quito. Yo tengo mi propio libro. Lo llevo siempre. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Que parecía que llevaras el micro sin el bolso, como bien sacado. Que yo, así como por también estoy de acuerdo con María en lo que ha dicho de las instituciones y demás, ahora sea, pero por haceros como una pregunta súper concreta y súper chunga, que es, y además me ha gustado mucho, Irene, cuando decías que las pedagogías críticas se cuestionan mucho la cosa y no ponen un cómo, y entonces, Reina Sofía, Esvaluar, en fin, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo? Y cosa concreta de una institución en concreto. Y, en fin, porque me sirve también mucho, nos inspira aquí a todas lo que estáis haciendo allá donde estáis. Nosotras
si hay un problema grave que tenemos es el de la sostenibilidad. Porque no se trata solo de qué tipo de proyectos haces con colectivos, sino que luego no te puedes ir y decir, vale, ya está, ya hemos hecho un proyecto súper crítico, ¿eh? Ahora nos vamos todos y nos olvidamos de ti, nos vamos a buscar un colectivo más guay. Entonces, no, es un problema muy real. Somos tres nosotros en el Departamento de Educación, ¿no? Y queremos trabajar con cuantos más colectivos, mejor, pero luego hay que mantener esas relaciones, ¿no? Y una de las cosas que nos parece interesantes para generar cruces y proyectos un poco diferentes es trabajar con varios colectivos a la vez. Y de momento nos está funcionando bastante, es decir, nosotros tenemos una relación muy a largo plazo con gente con problemas de salud mental, con escuelas, con grupos de mujeres, con gente mayor, y estamos intentando generar proyectos en los que puedan haber convergencias entre esos colectivos, por ejemplo. O estamos intentando tener ayudas para desarrollar proyectos en los que se hayan proyectos a largo plazo, la cuestión de los tiempos, muy importante, y que puedan tener una visibilidad dentro de la institución. Y eso implica no solo que sean visibles, sino que se les den unos espacios que no sean de segunda. E implica que se puedan decir cosas que a lo mejor son problemáticas para la institución, por ejemplo. Por ahí pasan las pedagogías críticas, diría, que estamos intentando hacer con los colectivos, ¿no? Y es complicado, porque una cosa es que lo intentes y otra cosa es que te salga bien. Bueno, pero no, o sea, porque es normal, ¿no? Porque son procesos muy complejos y porque las relaciones no se tejen de un día para el otro. Y porque además tú cuando te vas ganando una relación con el colectivo, pues tampoco puedes estar probando, ¿no? Tienes ya ahí ya una responsabilidad mayor de no volver para atrás, diríamos, ¿no? ¿Me hablas de quieres que te ponga ejemplos en concreto? Hay un proyecto en el que estoy muy, muy contenta, que ya he dicho antes en la entrevista, que se llama Mujeres Valientes Presenta en Terense, que lo hicimos con dos artistas, que son Tonina Matamalas y Carmen Gomila, que eran las como artistas a nivel local, ¿no? Y fue un proyecto a largo plazo, en el que también estaban involucradas pues Mireia Sallarés y Virginia Villaplana, que hicieron una serie de sesiones. Y esto lo hicimos gracias a una subvención de la Caixa. Y bueno, ahí, ¿eso cómo se hace? O sea, ¿no? Vamos a trabajar con... Eran mujeres inmigrantes que habían ejercido o ejercían la prostitución, y eso no ha salido de un día para el otro. Dices, vale, puedo tener la idea para generar un proyecto, pero no puedo coger un colectivo y decirle, mira, vamos a hacer esto que mola un montón, ¿no? Nosotros ya llevamos una relación previa con el colectivo, que nos habíamos ido conociendo poco a poco, que habían habido encuentros, habían hecho visitas, luego habían hecho talleres, teníamos contacto con los educadores sociales, conocíamos un poco las problemáticas y las inquietudes del colectivo, y a partir de ahí es cuando realmente se puede pensar en un proyecto a largo plazo, y ¿no? Y bueno, el proyecto era un poco pues pensar sobre cómo se representa... Bueno, algo interesante es que varió lo que era la intención del proyecto a lo que fue el proyecto finalmente. La intención era, vamos a... Bueno, la ayuda que pedimos a la Caixa se llamaba Contrarrepresentaciones Audiovisuales, porque la idea era, vamos a trabajar con mujeres que han ejercido la prostitución o que la ejercen para ver cuál es la idea que se tiene de ellas y cómo se quieren representar ellas mismas en sus propios términos. Pero luego resultó que una vez que ya estaba concedida la subvención y un poco hablando con estas mujeres, nos dimos cuenta de que esto no era para nada sus inquietudes. Que bueno, que algunas sí querían hablar de esto, pero que muchas las incomodaba. Entonces decidimos que no había ningún problema, que no se tenía que hablar que eso, ¿no? Y un qué del proyecto muy importante fue decidir sobre qué iba a hablar el proyecto. Y el centro se convirtió en de qué quieren hablar estas mujeres y cómo podemos empezar a hacer dinámicas para que se decida conjuntamente y entre ellas y entre nosotros de qué vamos a hablar aquí, ¿no? Y a partir de ahí se armó todo el proyecto y fue un proceso muy bonito de encuentro desde cuál era lo que nosotros pensábamos, qué era lo que nosotros pensábamos que quería el colectivo, aún ya conociéndolo, porque ya lo conocíamos, imagínate, ya sí hay desencuentros conociendo el colectivo previamente, y cuáles eran sus necesidades, ¿no? Y luego a partir de ahí pues se hicieron una serie de sesiones en las que se trabajó a partir de obras
de la exposición de fotografía que teníamos en aquel momento, pero que ya se empezó a hablar de temas que tenían que ver con sus experiencias. Se hizo una sesión de media biografía con Virginia Villaplana, a la que un poco se habló mucho a partir desde el concepto de resiliencia, ¿no? De por qué experiencias hemos pasado, cómo resuenan los textos de otras en nosotras mismas, pero cuáles son nuestros saberes y qué podemos comunicar, ¿no? que sea positivo, y se hicieron grupos de trabajo. Y algo muy interesante fue que las conversaciones con el grupo eran tan complejas que nos encontramos en que la realización de los vídeos quedaba muy pobre. Entonces, bueno, también fue otro viraje en el proyecto de decir, vale, a lo mejor no se tienen que exponer los vídeos, sino que los vídeos se tienen que exponer de otra manera, ¿no? Y entonces Tonina y Carmen, que son como súper hábiles en esto, dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer conversaciones a grupo abierto sobre los vídeos que han hecho cada uno de los grupos pequeños, y esas conversaciones que se tienen de comentarios de los vídeos se van a incluir dentro de los vídeos mismos. De manera que hay como un meta-meta, que puede ser un poco lioso, pero es súper interesante, ¿no? Y sobre todo porque así se evitaba algo que habíamos querido evitar desde el principio del proyecto, que era caer en la idea de victimización, ¿no? Porque aunque ellas no quisieran, y aunque se hubiera trabajado todo el tiempo muy desde sus saberes y desde sus experiencias, en constructivo y en positivo, sí que se caía un poco en los vídeos en eso de, oh, pobrecita, qué pena me da, ¿no? Y dijimos, no, esto es horrible, no podemos caer en esto, ¿no? Entonces, los comentarios de las compañeras sobre los vídeos y la complejidad de los temas que se estaban tratando ayudaba a darle ese power a los vídeos, ¿no? Y luego también muy interesante fue incluir como parte del proyecto mismo unas sesiones para decidir cómo se iba a representar el proceso. Porque una de las cosas que son cruciales para mí cuando se hacen proyectos pedagógicos críticos es quién representa los procesos y quién elabora los discursos sobre lo que se ha hecho, ¿no? Entonces dijimos, no, ellas tienen que representar el proceso en sus propios términos, y a partir de ahí se cogieron los dibujos de las sesiones que había hecho Tonina, se pusieron en un plafón muy, muy grande. Y de manera que las libretas que habían hecho las participantes, porque cada una tenía una libreta pues para apuntar las reflexiones del día a día, todo lo que se había ido trabajando y tal, y ellas iban recogiendo de sus libretas lo que consideraban importante aportar de la experiencia, ¿no? Y los iban colocando en los dibujos que representaban las sesiones. Y eso, junto con otros comentarios que no estaban en sus libretas y que sí que consideraban pertinente meter, eso fue el plafón que se fue a la exposición. De manera, cuando tú ibas a la exposición, no tenía tanta importancia el visionado de los vídeos como todo lo que había sido el recorrido de que habían hecho para hacer esos vídeos, ¿no? Y esas voces también se juntaban con las de las artistas, con la mía, ¿no? Y eso era un proceso colectivo en el que ellas habían tenido control. Igual que ellas habían tenido control en todo momento sobre cuál era la imagen del proyecto. Otra renuncia que tuvo que hacer la institución fue vender el proyecto estamos trabajando con putas. Ahora ya lo digo porque el proyecto ya ha pasado, ellas ya no están en la organización, porque esto se hizo con Casal Petit, con un taller de para profesionalizarse, para buscar trabajo, ¿no? Y ahora ya no están allí, ya no se las puede como reconocer. Pero en aquel momento sí, ellas tenían muy claro que no querían que la gente las identificara. Entonces, para la institución, aunque parezca mentira, era una renuncia decir, vale, no vamos a publicitar esto como que estamos trabajando con putas, ¿no? Entonces, bueno, y se hizo un grupo de Facebook, todo lo que salía en el grupo de Facebook, ellas tenían que ver las imágenes para decir si eran aptas o no eran aptas. Luego también se pusieron este nombre de Mujeres Valientes, ellas decidieron cómo era la imagen que iba a la exposición, ¿no? Entonces hubo ahí todo un proceso de negociaciones que no es tan obvio, pero que fue parte muy importante del proceso. Y también muy interesante, había una desconfianza hacia la institución muy fuerte por su parte al principio, porque habían pasado todas por malas experiencias de verse instrumentalizadas, lo típico que van y dicen, no, tranquila, no saldrás, y se habían visto y habían tenido problemas y gente las había ido a buscar diciendo, ¿por qué sales aquí diciendo estas cosas?, ¿no? Entonces habíamos partido una desconfianza brutal hacia la institución y hacia, ¿qué vas a hacer conmigo?, ¿qué estás haciendo conmigo?, ¿para qué lo estás haciendo?, ¿dónde me vas a sacar? Al final se había tejido unas relaciones que había confianza absoluta sobre cómo se iban a ver representadas en la institución, incluso
cómo se iba a visibilizar el trabajo, ¿no? Entonces esa evolución fue muy, muy bonita. Game over. Game over. Vale, vale. Millos, perdón, ¿eh? Yo te estaba a ti.